Buenas noches, estamos en la campaña espacial Eris Beta 5, en su episodio número 5, parte 6, cuyo título, sugerente título de la noche es Rastro Caliente. Así que, sin más, Gon, eres el dueño de la pantalla. Hola, buenas noches. Bueno, resumen rapidísimo. Estáis buscando a la parte no mecánica de la tripulación de la Luz Lejana, la nave de Jump Corp, la nave de exploración, que en su misión en el sistema Pranak, pues tuvo algún problema. Habéis visto a los dos integrantes, al capitán y a la oficial, cómo eran apresados por un artefacto mecánico, volador, y se fue abandonando esa aldea de los Yalur, esos aliens nativos del planeta, abandonándoles y bueno, en dirección norte. Ahora mismo estáis en el puente de vuestra nave, la Estrella Errante, en la atmósfera del planeta, terminando de desempolvar a vuestro amigo Priton, que, si recordáis, en la última partida activó sin querer, movido por una curiosidad que no pudo reprimir, activó ese sistema pulverizador antiincendios y bueno, así es como nos hemos quedado, intentando terminar el plan de acción. Pero antes de eso voy a adelantarme en el tiempo, ¿vale? Y quiero que todos en el grupo os imaginéis que estáis en el exterior, en la superficie del planeta, juntos, experimentando una sensación bastante intensa de peligro o amenaza inminente. Los más directos y dados a la acción seguramente empuñarán sus armas ya preparadas. Es posible que algunos duden o prefieran no hacerlo en un primer momento, pero quisiera que todos nos fijáramos en ese profesor Klein, con su gorro de lana, su barba, y seguramente él no tiene las armas preparadas, o quizás sí. Corbett, ¿cómo No. en una situación de este tipo, cómo estaría tu personaje? Pues me he pasado la mayoría del rato que ha durado esta travesía durante el descenso con una suerte de tricorder, sería en Star Trek, pues con mi consola escaneando los alrededores para recoger todo tipo de datos. Así que probablemente esté mirando mi consola y han sorprendido por lo que está ocurriendo. Vale. Con la mano derecha te frotas la sien y notas la rugosidad de lo que podría ser, pues, una vena, si la presión sanguínea fuese alta y tuviese los vasos dilatados, pues seguramente tendrías facilidad para notarla, ¿no? Al tacto, pero aunque está en esa zona, en realidad no es una vena, es una cicatriz antigua y pequeña, casi imperceptible, pero tú sabes que está ahí, y vaya si lo sabes, Corbett. Y vamos a retroceder en el tiempo. Y nos vamos a trasladar a otro lugar. Corbett, tú estás tumbado en el catre de un módulo prefabricado, desnudo, boca arriba. A pesar de que es temprano por la mañana, hace bastante calor, el ambiente está muy cargado, la humedad es muy importante y ya por la mañana se anticipa esa sensación de bochorno que te va a acompañar todo el día porque
es lo normal en este en este en esta zona del planeta Sheldon, muy lejos de donde se supone que debía transcurrir la narración. Estás relajado, estás feliz, estás contento, tienes la zona genital recubierta de una costra, porque los fluidos vaginales se van secando, y tienes ganas de ir a la ducha. Y precisamente de allí sale una mujer desnuda, con el pelo aún mojado. Es Thelma, es el amor de tu vida. Y Corbett Klein no tiene manera de saberlo, pero ha sido la última vez que vas a hacer el amor con Thelma. Y hoy es el día en que Thelma va a morir. Pero tú no lo sabes. Tú eso no lo sabes. Tú estás allí en ese módulo prefabricado de la expedición, de eso que se llamó la iniciativa Orígenes, una gran empresa, una gran misión, cuyo objetivo es, o era, quizá, investigar y recabar datos sobre una antigua civilización alienígena muy misteriosa y extinguida hace eones, cuyos restos y hallazgos han aparecido en sitios muy dispersos en el universo, y donde precisamente aquí, en el planeta Sheldon, en el maldito planeta Sheldon, pues hay un punto, un yacimiento arqueológico importante con una construcción de piedra impresionante a la vista, que atesora seguramente grandes riquezas culturales en su interior, en forma de misterios a descubrir y de información que todavía hay que estudiar. Y a ese lugar se le llama la Torre del Principio, ¿vale? Esta Torre del Principio, este yacimiento, está en un territorio selvático donde vive una civilización, un pueblo alienígena nativo de ese planeta, un pueblo bastante, bastante atrasado tecnológicamente, tiene un aspecto simiesco con un solo ojo a modo de cíclope. Caminan erguidos, tienen la piel cubierta de un pelo oscuro, son bastante hospitalarios, son bastante gregarios, no llegan a desarrollar una mente colmena, pero son muy solidarios, son muy hospitalarios con la gente de fuera, con vosotros, por ejemplo, y están siendo explotados por el gobierno, el gobierno del sistema Sheldon, un gobierno que te ha jurado odio eterno y que te persigue aún hoy. Este pueblo noble, pues es obligado a trabajar en unas minas que producen Kilkur, un extraño elemento que al parecer solo se da aquí, que tiene grandes aplicaciones, pero cuya extracción es realmente tóxica. Y hace tan solo un par de días, tú, espoleado por ese espíritu de tu amada, esa rebeldía, ese romanticismo de luchar por lo que es correcto, pues te animaste a hacer pública una denuncia en la esfera, hablando de las tropelías que este gobierno está consiguiendo. Con eso has conseguido poner el foco aquí, por supuesto, pero también has conseguido poner en peligro la misión que tanto trabajo le costó a la corporación Consciencia Heterodoxa poder hacer posible, ¿no?, negociando con el gobierno. ¿Cómo es físicamente
Thelma Haigen. Dinos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sale de la ducha, está totalmente desnuda, se ha secado y el pelo es lo que tiene húmedo todavía. ¿Cómo es? Pues Thelma es una mujer bastante alta, de pelo castaño, que comienza a secarse con su toalla. Y la verdad es que yo me recreo viendo cómo se viste. Siempre me ha gustado verla vestirse. De hecho, nunca he entendido muy bien a esos hombres que visitan bares para ver a las mujeres desvestirse, cuando para mí siempre ha sido mucho más encantador ver el proceso contrario. Ella sabe que yo disfruto de todo esto y se recrea. Se hace la enfadada, pero en realidad casi está deseando que, como siempre, coja mi cuaderno y tome notas rápidas de su cuerpo. Y como digo, es una mujer bastante alta, de pelo castaño, de cuerpo normal, no especialmente delgada ni especialmente esbelta. Y comienza a vestirse. Primero se pone su ropa son ropas de trabajo de una arqueóloga. Lo primero que se pone es una chaqueta de lino de una chaqueta, una camisa de lino blanco de manga corta. No utiliza sujetador. Eso hace que sus pechos se insinúen, esos pechos rotundos y fuertes. Y luego continúa poniéndose su falda, una falda pantalón larga de una especie de cuero muy flexible y unos botines de trabajo de color granate. Se acerca hacia mí como queriendo quitarme el cuaderno y al final lo que me da es un pequeño bofetón y me dice: "Ahora que la carne está saciada, creo que deberíamos volver a la tierra. Con todo ese lío que se ha armado, lo más seguro es que allá afuera nos estén esperando un buen pelotón de generales dispuestos a volarnos la cabeza. Así que vístete de una vez, corre". Y se gira y su cabello aún mojado gira y la veo dirigirse hacia la salida de esa cabaña prefabricada. Avanzas hacia la ducha y enseguida reparas tu naturaleza obsesiva y perceptiva hace que te des cuenta enseguida. Y es en la mesa donde sueles tener todas tus cosas, el terminal de datos con el que sueles tomar notas, repasar informaciones, hacer escáneres. Pues tiene su botón de encendido, lo tiene apuntando hacia el sur en lugar de hacia el norte. Tú sabes que alguien ha tocado eso, porque tú lo dejas siempre de una manera. A ti te molesta eso, tú sabes que ha sido ella. Ella es una mujer brillante, es una mujer cariñosa. También es un poco cabrona, lo sabes. Y no hace falta que te des cuenta, o sea, que la mires, pero tú sabes que seguramente ella está pendiente de tu reacción. Lo hace para provocarte, en plan juego. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que a ti te sienta fatal, y otras ocasiones en las que te hace gracia. No sé hoy que es... tú no lo sabes, claro, pero dentro de unas horas la perderás para siempre. No sé si hoy te hace gracia y te sientes más cerca de ella o te sienta mal o... Digamos que la resaca de la corriente de hormonas ahí que he sufrido durante nuestro encuentro sexual aplaca bastante mi manía y hago lo que sé que más le jode, que es no hacerle ni puto caso. Y me guardo la broma para devolvérsela en el campamento, haciéndola rodar por alguna cuesta o algo parecido. Y entonces ya le diré que no me gusta que toquen mis cosas, señorita Javier. Tú ¿Cómo se va a hacer? entras pensando en esa venganza traviesa, vamos a llamarla así, Eso es. y descorres el panel de la ducha y ves tu rostro. ¿Estás sonriendo? Quizás estás sonriendo por... ¿Vale? Muy bien. Pues
un poquito más tarde, una hora, hora y pico más tarde, ella ya no está contigo. Tú sigues allí y la cosa está bastante agitada, ¿vale? De hecho, cuando ella te ha comentado eso de que sería mejor que te vistieras y que salieras del planeta y todo eso, en realidad se refería a que hicieras lo mismo que va a hacer el resto de la expedición. Se ha cancelado el permiso y ya no sois bienvenidos, pero ella se niega a irse, ella se va a quedar allí. Y tú sabes perfectamente que a ella le encantaría que tú te quedases con ella, pero que en realidad quiere que te vayas. Pero de pronto hay un sensor en la puerta que cambia de color y que indica la presencia de alguien que espera tu autorización para poder entrar. Es una visita. Sí, adelante. Con esa simple orden verbal, el sistema del módulo prefabricado se franquea la entrada a la persona y ves a un individuo, probablemente es el número uno. Tú lo admiras mucho, has tenido el privilegio, gracias a esta corporación tan poderosa o que tanto dinero ha dedicado a esta investigación de la civilización Nasmec. Se trata del doctor Peter Banks. Es un arqueólogo como tú, pero es la máxima autoridad del universo, así está considerado, en esta civilización. Ha consagrado toda su vida y es el verdadero especialista. Es en realidad el jefe de la expedición, jefe científico de la expedición, y tú has podido trabajar con él. Lo ves bastante apesadumbrado, así como el resto de, o parte del resto del equipo de investigadores te ha vuelto la espalda, él no, aunque está muy pesaroso, y lleva un objeto curioso en la mano. El brazo lo lleva extendido y el objeto se ve poco, se puede ver, pero se ve poco porque tiene la mano vuelta y digamos que su antebrazo y la palma de la mano y un poco la parte del muslo pues pueden taparlo. Entonces, tú sabes que lleva algo. Corbett, Dr. Banks, ¿sabe lo que lleva o no lo sabe? No. Vale. Además, presto más atención a su rostro. Dr. Banks, ¿le ocurre algo? Le veo aún más compungido que habitualmente. ¿Está usted preocupado por todo este lío que se ha armado? No se preocupe. Se manejará la prensa. Ya lo he hecho en otras ocasiones y conseguiremos que con esta llamada el gobierno no pueda cerrar nuestra expedición. Los medios siempre pueden más que... La mala publicidad siempre les importa más que las ideas que hayan tomado. Maldita sea... Siéntese, tome algo. Esta vez no, Corbett. No se refiere a la invitación, sino a lo otro que estabas diciendo, del poder de la denuncia y tal. Se sienta y efectivamente tus palabras son muy apropiadas porque ves que lo que lleva en la mano es una botella de un whisky añejo muy caro. Está precintada, está sin abrir. Sabes que él tiene la costumbre de guardar siempre una botella de un licor caro que solamente abre cuando se culmina una investigación o se descubre un hito significativo para ocasiones especiales. Es la que se ha liado aquí o es una buena. El transporte está a punto de llevarnos a todo. Maldita sea, Corbett. Vengo a sobornarte. No confío
en que podamos convencer a Telma. Tú la conoces mejor que yo. Y sabes bien que aún así tengo razón. Pero tú... Ven, vamos a continuar en otro sitio. Toma esta botella a cambio de que vengas conmigo. Lo siento, doctor Banks, pero no puedo aceptar esa copa. Como usted bien ha dicho, Telma no va a irse, no va a dejar que el gobierno de Sheldon cierre la excavación. Y sinceramente yo tampoco voy a dejarlo, sino porque cree que he lanzado esa historia a la red. Aquí no estamos jugando algo mucho más importante. ¡Maldita sea, Corbett! Pero no creas que no. Lo siento, en otros momentos sé que no escuché y usted me ha ayudado mucho, pero en esta ocasión no va a poder ser. Escúchame. Hay varias razones para que yo quiera quedarme aquí. Escúchame, amigo. Apenas tengo 5 minutos y ya contaba con tu respuesta. En realidad, lo del soborno no era más que por quitarle hierro a esta situación. Pero sí que me gustaría despedirme como corresponde de un viejo amigo. Así que me gustaría brindar y contigo y desearte mucha suerte. Espero que me perdones, pero yo no puedo quedarme. No. Brindaremos, pero tendrá que conformarse con... Y empiezo a abrir ahí el cajón de mi mesita. Con esta vieja ginebra. No es tan buena como ese whisky, pero servirá. Servirá para cerrar un trato. Déjeme esa botella. Y le prometo que dentro de un par de meses estaremos brindando por los secretos que habremos descubierto en esta torre. Te tomo la palabra, maldita cabezota. Beba. Bueno, pues brindáis. Y notáis ese calorcito del licor. Por primera vez en tu vida ves titubear al doctor Banks. Se incorpora, no sabe muy bien qué hacer, y te tiende la mano y te dice adiós, amigo. Hasta luego. Espero que nos volvamos a ver pronto por aquí, doctor Banks. El doctor Banks se vuelve y sale atropelladamente, intentando evitar que veas que está emocionado. No sé si Corbett se percata o no. La verdad es que estoy preocupado, a pesar de que ofrecía así una imagen un poco más ligera. Estoy un poco preocupado porque nunca he visto a Banks tan alicaído y tan... Bueno, no sé si tan solemne. Y me quedo observando esa botella de whisky y bueno, parece que se está haciendo viejo. Hace unos años hubiese sido el primero que se hubiese sentado frente a los militares para conseguir excavar. Así que guardo esa botella de whisky en mi mochila y salgo dispuesto a que quizás sea hoy el día en que descubramos algo lo suficientemente grande como para que ni los rifles de esos militares puedan acallar nuestras voces. Bueno, y pues, según salgo, busco, me imagino que el sitio estará pues dominando toda la excavación y busco la figura de Telma entre las diferentes terrazas y estratos. La vas a descubrir, pero no está trabajando. Está hablando a un nutrido grupo de Quelks, que es como se llama este pueblo alien. Les está arengando directamente, está intentando convencerles de alguna cosa. No puedes oírlo porque el transporte que se lleva a todos los integrantes de la tripulación, de la expedición, perdón, a excepción de Telma Hagen y Corbett Klein, pues despega, sus propulsores pues hacen vibrar el aire. Producen un estruendo bastante bastante fuerte a esa distancia, ¿vale? Y vamos a avanzar un poquito más. Y imagínate ese estruendo del transporte, pero multiplicado, ¿vale? Cuando los transportes militares empiezan a descender, los soldados del ejército empiezan a salir con paso vivo de estos transportes,
correteando, bajan las rampas, adoptan posiciones, sus armaduras de combate potenciadas brillan, se mueven con movimientos muy profesionales, saben lo que hacen, parece que cada uno sabe dónde tiene que colocarse. Y bueno, esto lo que produce es que la multitud, Welsh Welsh, se encorajine y empiece a gritar y empiece a exhibir, a hacer exhibiciones de poderío y de fuerza con sus lanzas, sus hachas, sus arcos. Y bueno, parece que no se amilanan. Vale. Yo voy a hablar con él, con el que sea supongo que hay una especie de capataz, o bueno, de hombre de contacto que tenemos con los Wells. Y voy a recordarle que tal como hablamos, Dime. Perdona, dime. que tal como hablamos, tienen que ofrecer una visión para la prensa de Pueblos Pacíficos, así que mejor será que calmes los ánimos de los compañeros. No queremos tener una masacre, al menos no hasta que lleguen las cámaras. Así que diles que hagan lo que les dijimos que tenían que hacer. Todo el mundo las lanzas al suelo, por favor. Vale, haz una tirada de persuasión. Y súmale dos, porque Telma es de la misma opinión que tú. Sí, una tirada de persuasión. Espera, es que estoy todavía. Persuasión, persuasión, persuasión. Y más dos. Muy bien, eso es un 10 en total, que es un éxito y un aumento. Vale, la tirada es mejor de lo necesario, así que efectivamente, tú, con la colaboración de Telma, por supuesto, tú eres capaz de trasladar un poquito de sensatez y todos comienzan a hacer lo que has dicho. Algunos son reacios y te miran desafiantes, pero esa persona, ese líder con el que has hablado, termina por hacer que todo se incline hacia tu postura y sobre todo, hace muchísimo caso, tiene muchísimo respeto a Telma. Sí, Telma está especialmente enfadada porque los rotores de las naves espaciales aún están causando un gran estruendo, aún están desacelerando, y eso ha levantado una gran polvareda en toda la excavación arqueológica. Y entre ella y yo también nos estamos peleando para evitar que las improvisadas lonas que estamos utilizando para proteger el material pues nos salgan despedidas. Así que en cuanto los Westwells se calman, Telma se gira hacia esos hombres armados y ignorándolos como si llevasen palos en las manos, les dice: ¿Son ustedes estúpidos o qué? ¿No se dan cuenta de que estas piezas valen más que cualquiera de ustedes? Aquí podemos estar encontrando el inicio del En universo. ese Con esas naves momento, van a destrozarlo todo. un gesto acompaña las últimas palabras que ha dicho Telma. Es un gesto sincronizado, ¿vale? Es evidente que los soldados han recibido algún tipo de orden silenciosa para vosotros, pero que se transmite por sus equipos de radiofrecuencia que están embebidos en sus cascos de combate. Todos preparan las armas apuntando en un gesto amenazador y eso tensa más la situación. Y de pronto veis como desde algún sitio, detrás del cordón amenazador que están formando los soldados, aparecen unos pequeños objetos voladores del tamaño de un balón de fútbol aproximadamente, metálicos, llenos de lucecitas, que se dirigen y hacia
hacia la vanguardia de las tropas, y cuando superan a los soldados, cada uno de estas esferas empieza a dividirse en otros dispositivos más pequeños, y sin ningún tipo de señal que lo anticipe, aceleran bruscamente, recorriendo la distancia en una fracción de segundo, la distancia que separa, y de pronto estallan, causando el caos. Fuego, tierra que se levanta, y casi te parece oír esa orden queda, que viaja por una frecuencia reservada para los militares y que por tanto tú no puedes oír. Es una orden para que las tropas abran fuego y empiezan a abrir fuego indiscriminadamente. Imagínate la sensación de caos. Los Wellwerks intentando huir, tropezando, cayendo. Hay heridos con la metralla, fuego que parece cebarse con las personas, con los seres, y que parece no apagarse, como si tuviese algún tipo de compuesto químico especial pensado para ser un arma horrible y dramática. Los láseres van disparando, tiñendo ese paraje selvático, esos restos de una civilización que se supone que tenía algo positivo que ofrecer. Me refiero a la cultura desaparecida, los Nazmek. Los tiñe del color de la muerte, de esa luz tan brillante que va quemando la vida a su paso. Y tú ves en el suelo, caída, inmóvil, boca abajo, a Thelma, encima del cuerpo de uno de estos Wellwerks. ¿Qué haces? En realidad no está encima de... Lo primero que pienso es que está protegiendo a uno de esos Wells. Pero no es eso lo que protege. Lo que protege es uno de los últimos hallazgos de la expedición. Una estatua de 1,5 metros de un material marmóleo que había sido el primer descubrimiento que marcaba que estábamos siguiendo el buen camino. Thelma, como siempre. Y hasta el último momento lo que era una entregada descubridora de nuestros orígenes. Tú sabes que... No sabes si está viva o muerta, pero sabes que no está bien. Tú ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Estás allí inmóvil, sin saber qué hacer? Lo primero que siento es una total... Me quedo anonadado ahí. Lo último que creía que iba a pasar era que algo como esto ocurriese, ¿no? Siempre fui muy confiado de que la situación estaba controlada. Y cuando veo a Thelma en esa situación, recuerdo esa broma, esa venganza traviesa que había pensado en la mañana. Y me imagino que esto no es más que el fruto de esa venganza traviesa, que la ha hecho rodar por una de esas cuestas y ha acabado en esa extraña posición. Y casi engañado por esta ilusión, me lanzo hacia ella gritando Thelma, mientras el fuego de los fáciles lo inunda todo y los gritos de los Wells no permiten oír mi grito de desesperación gritando Thelma. Me arrodillo a su lado y giro su cuerpo y su cara se queda sobre esa estatua, ahora bañada en sangre, y su cabello castaño lo tiene pegado a la cara y no es una imagen bonita de ver. ¿Está muerta o está tiene la cara, está su cráneo estallado. Uh-huh. Le falta la mitad de la cara prácticamente.
No. La realidad suele ser más cruel que las películas y no ofrece últimos momentos para despedidas románticas. Hablando de crueldad, mientras está sujetando el cuerpo exánime de la persona que has amado, de la persona que todavía amas, algo, ese mecanismo de autodefensa que tienen todos los seres vivos, te hace girarte instintivamente, como presintiendo una amenaza, y lo último que ves es la culata de un fusil de asalto golpeándote en la cabeza. Vale. Desde entonces todo se vuelve negro y Corbett, hoy en día casi todo sigue negro y esa protuberancia que solo tú, prácticamente solo tú sabes que está ahí en tu sien, es lo que estás palpando en este momento. Y ahora volvemos a, en esta narración caótica que estoy desarrollando, volvemos al interior de la nave, la estrella errante, donde este flashback todavía no ha sucedido. Este flashback sucederá cuando más adelante haya algo que lo dispare. Y bueno, caballeros, estamos en la estrella errante. Esta es una experiencia íntima de Corbett Klein. Nadie será testigo de ella, ¿vale? Al margen de lo que él quiera comentar futuramente. Dime. Yo justo este flashback, además, esa imagen del fusil se junta con las últimas imágenes que se ven en un vídeo de mi consola, ya que como había montado todo aquel espectáculo para la prensa, por supuesto estaba grabando toda la acción en vídeo. Y este mecanismo de autodefensa que saltó para continuar vivo fue arrancar o sea, girarme y intentaba seguir grabando con la cámara cuando ese fusil Vale, me derribó. perfecto. En tu historial tienes un enemigo que es el gobierno del sistema, de este Sheldon, y ahora tienen un motivo más para odiarte, con lo cual está muy bien, es muy propio. Me gusta, me gusta. Vale, bueno, chicos, curso de acción. Os recuerdo que habéis peinado la zona con la nave. La nave tiene unas capacidades que os han permitido hacer un barrido con los sensores. Esto ya lo jugamos la otra vez. Tenéis información de dónde hay asentamientos, hasta cuatro asentamientos de otras comunidades de Yalur. Sabéis de sobra, porque así os lo han comentado, que hay unos nómadas Yalur, los Molil, es el nombre que les dan, que son saqueadores, asesinos, ¿vale? Pero evidentemente mientras estéis por ahí, pues no pasa nada. Y por ahí me refiero a la nave. Y bueno, aquí hay una cosa, no sé quién está tocando los marcadores, pero dejarlos un poquito, anda. Hay una cosa, tenemos a Fishok. Fishok, que aquí hay una cosa que no entiendo yo muy bien. Es el tema de su dron de vigilancia, ¿vale? Fishok, tú llevas 10 días trabajando en este sistema. En realidad lo que tienes es un dron de vigilancia con su armazón básico, y has conseguido afinar el diseño de la estructura, que es lo que equivale a poner los puntos de atributos. Vale. Entonces, no tienes ni. No has tenido ni la oportunidad en tiempo ni los fondos para añadirle una serie de sistemas que necesita.
como son el sistema de vuelo y el sistema de sensores. Sin embargo, yo no tendría inconveniente en que si tú empleas una buena cantidad de horas hoy, pudieras apañar algo, porque tu ingeniero es muy bueno haciendo precisamente este tipo de cosas. Entonces, a mí no me importaría que para esta escena o esta sesión, o incluso alguna más, tú tuvieras una chapuza montada, pero funcional, ¿vale? Sin embargo, pensando en el tema, la velocidad máxima, y he sido generoso, a la que podría desplazarse es de 10 kilómetros por hora. Y suponiendo que tuvieras un buen paquete de sensores, que yo te voy a dar la misma ventaja que tenerlo, su alcance, el alcance es de 500 metros. Cuando digo 500 metros, no me refiero a que el dron tenga que estar a 500 metros de tu unidad de control, sino que no puede ver más allá de 500 metros desde donde él se encuentre, ¿vale? Dicho esto, yo no tengo ningún inconveniente en que utilicéis eso, pero creo que es superior que utilicéis el módulo de sensores de la nave. Los sensores activos de la nave no tienen esas limitaciones. Entonces, yo no sé si todavía queréis seguir con esa estrategia, lo que queráis vosotros. Es que hay algunas cosas que no recuerdo, simplemente, sencillamente. De los asentamientos, había algunos que sí que tenían otra nave parecida, ¿no? Lo que os dijo Priton es el explorador que está con vosotros, es que sí, que él conocía dos asentamientos, ¿vale? Y que esos dos asentamientos que él conocía, sabía que tenían un sabio de metal, como los llama él, ¿vale? Entonces, es muy posible que haya en otros asentamientos, o no, más dispositivos de este tipo. Entonces, lo que queríais hacer era, pues, no llamar la atención con la nave. Esto es lo que dijisteis, pero que podéis hacer otra cosa. No llamar la atención con la nave para intentar no impresionar demasiado a estas comunidades. Y bueno, para eso os pareció buena idea, pues, utilizar el dron de FISOC. Entonces, a nivel de vigilancia, perderéis efectividad, pero dicho esto, FISOC tiene su dron con su ficha en su hoja de personaje y podrá usarlo, o sea que yo no estoy intentando que no lo uséis. No. Intentar explorar esos poblados con ese dron sería intentar explorar el océano con una pequeña barquichuela. Creo que deberíamos descender con la nave en un lugar lo suficientemente oculto como para que no nos vean y acercarnos. ¡Qué demonios! Ya ha habido un primer contacto. Procuremos que daos cuenta de que con el alcance que tienen los sensores activos de vuestra nave, no van a ver la nave si queréis hacer algún barrido. Y de hecho, es que lo que habéis hecho, tenéis el marcador que está más hacia el este, sabéis que ahí hay un asentamiento, pero está enterrado, por así decirlo, en una densa jungla, ¿vale? Que no os permite acceder ni descubrir demasiadas cosas. Eso sí, sí que hay alguna zona despejada, tipo claro, donde podríais aterrizar si queréis hacerlo más o menos cerca, ¿vale? Luego, el que está más cercano a la posición de CRA, que lo indica el marcador verde, ¿vale? Eso sabéis que, os lo recuerdo, que es un
un asentamiento que está rodeado de, protegido por ese lago, excepto por una de las zonas, ¿vale? Hay una parte que es accesible sin mayor problema. Y bueno, luego tenéis otros que están más, más alejados. Y ahora, si voy a mirar un momento, porque no recuerdo ahora exactamente cuáles son las que conoce Priton, os digo. ¿Hay alguna manera de que nos podamos hacer invisibles, Fisok? ¿Algún tipo de traje o algo parecido? Te he visto crear cosas fantásticas con esas manos escamosas que tienes. Me temo que no. A ver. ¿No? Maldita sea. Egon, con no los sensores de la nave no pudimos ver si estaban en qué poblados estaban. No pudimos detectar las naves esas, ¿no? Quiero decir, las. Eso. Los metal sabe. Sabéis a ciencia cierta que tuvisteis resultados negativos a la hora de esto. La única evidencia de que hay esa presencia de ese tipo de dispositivos es el testimonio de Priton y de otra gente que os dijeron en. En el poblado, ¿vale? Yo quiero hacer unas pruebas con Britton. Quiero saber si su franja de audición es la misma que la nuestra. Sí. ¿Sí? No, mi plan sería intentar crear algún dispositivo que emitiese una frecuencia que nosotros pudiésemos oír y los, siendo de una anatomía tan diferente de la nuestra, no pudiesen oírlos. Los nativos. ¿Con qué objeto? Es que no consigo entenderlo. Una especie de silbato, o algo, o sea, no un silbato, pero quiero decir algo que nos oyesen los humanos y no los. Algo que aprendiese a hacer un sonido que nos oyesen los humanos y no los. Ah, para intentar llamar la atención de estas los... personas que estáis buscando. Eso es. Ah, vale, vale. No, en principio. En principio. Tú dirías que no. Si quieres investigar este tema más en profundidad, tendremos que emplear algún tiempo, ¿vale? Algunas horas. Si así a simple vista, o sea, si en unas pruebas iniciales ahí haciendo pitidos a diferentes frecuencias noto que más o menos es muy similar, que no podríamos hacer algo tan... tan claro como para poder emitirlo desde lejos y que lo oyesen o algo así, pues nada. Porque si os ocurre alguna manera de llamar la atención de esos, de nuestros humanos, sin que los otros lo viesen. No sabemos ni dónde están. Ya, pero algún tipo de señal exterior. Alguna forma de afectar a su tecnología. Al fin y al cabo, han salido de... Deberían llevar unos trajes similares a los de cualquier hombre, Jam Corp, algo que ellos puedan recibir y el resto no. La verdad es que la idea de volver a inmiscuirme en uno de esos poblados de una forma tan poco ortodoxa no me agrada. Me gustaría más conseguir llamar la atención de una forma más indirecta. Bueno, dime. Yo creo que... Perdón. Sí, sí, Mike. Yo creo que habría que ponerse en su mente y pensar qué pueden estar buscando ellos. Seguramente ellos están buscando una forma de salir de este planeta, de este sistema y volver a su planeta. Entonces, quizás haciéndoles ver nuestra nave, que pudieran ver nuestra nave, que pudieran... vislumbrar alguna baliza de rescate o alguna señal de rescate, podríamos atraerlos si lo que quieren es escapar. Eso es. Pero hasta donde eso sabemos, habían sido raptados por ese extraño vehículo, ¿no? Habían sido capturados y se los había llevado. Igual no están en condiciones o en disposición de responder a nuestras llamadas o, no, o digamos que no son libres. Para... Sí, yo creo que lo mejor es buscar otro cacharro de esos. Si uno de sí, ellos yo lo creo llevó... que deberíamos... Eso es. Pienso como si nada, deberíamos ser capaces de manipularlo. Por lo menos repetir aquello que estaban haciendo Bui
Mike ha recibido un Benny. Mike ha recibido un Benny por su teoría. Bueno, pero... Perdón. Ah. No, dale. Dime, ¿podría intentar toquetearlo la radio de la nave? O sea, con los comunicadores de la nave, para intentar pillar la frecuencia que puedan tener ellos, si es que tienen. Imagino que sí, porque era un equipo. Sí, es buena idea, Joan, pero vamos a imaginar que eso ya se te había ocurrido cuando hicisteis todos los barridos y tal, ¿vale? Y te puedo garantizar, sin tirada ni nada, que no hay nada. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pretenden? ¿Descender como unos paracaidistas en la toma de Quarkas 4? No, yo creo que acercarnos y usar nuestros sensores un poco más de cerca, y si no descubrimos nada más, patear la selva hasta allí. En ese caso podríamos utilizar el dron, podríamos, no sé, quizá mala idea, con el dron es pequeñito, ver cómo es el poblado e intentar hacer algún tipo de incursión nocturna sin llamar la atención. Bien, sí, creo que un acercamiento sigiloso es lo más adecuado. Bueno, pero ¿quién nos asegura que haciéndolo con nocturnidad lo puedan tomar como un ataque y tomen represalias? Al fin y al cabo, que venga alguien de otra tribu se pueden tomar a mal. Y además acompañado de gente que seguramente no han visto en su vida. Ese es el quid de la cuestión. Ya ha habido una primera contaminación en el primer pueblo y me gustaría que este planeta saliese lo más virgen posible de este encuentro hasta que alguien pueda hacer un... No creo que nos dejen manipular. Antropológicamente correcto, digamos. No creo que nos dejen manipular el metal, ¿sabe? Voluntariamente. Me temo que sí o sí deberemos hacerlo de manera subrepticia. Y con subterfugios sin que se den cuenta de nuestra presencia. No obstante, utilizar el dron del amigo Fisok puede darnos información que de otra manera no tendríamos y en base a ella pues tomar una decisión con más hechos. Perfecto. Me parece bien, no dejemos el juguete de la mano. De todas maneras, Jake, si quieres lanzar algún tipo de baliza, vamos, la nave dispone de ellas, o sea que adelante. Bueno, empezamos por el poblado del lago. Es el más cercano a nuestra posición. Sí, más cercano. Sí. Os recuerdo que tenéis también a Priton a vuestro alcance, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tanto Caliban con su sistema de traducción como Corbett con el tiempo que está pasando con él le entienden lo suficiente como para que en el caso de que un tercer miembro del grupo quiera hablar con él, pues le sirva de intérprete. Entonces podréis comunicaros con él, aunque en la realidad sea de manera indirecta, lo haremos directamente. ¿Vale? Okay. En lo que se refiere a nuestro guía, creo que puede salvarnos si nos descubren por sorpresa, pero tampoco me gustaría ponerlo en peligro, la verdad. No, desde luego. Ahora mismo es el bien más preciado que tenemos. Nuestro caballo ganador. Que no te diga la estrella, decir que otra cosa es nuestro bien más preciado. Y doy un golpe ahí a la nave. Bueno, se oye un riff, ¿vale? Un riff corto. como dando su aprobación al comentario, o al golpecito. Así me gusta. Bueno, entonces... Estaremos en las cercanías, ¿no? Vale, ¿a qué distancia queréis? Os voy a comentar una cosa. Según os vais acercando o fijáis la atención de los sensores, lo que veis es que esta primera aldea
Priton dice que se llama Raana, y está situada en una llanura abierta. Está, como os decía antes, rodeada prácticamente por el lago, excepto en uno de los lados, y en ese lado queda tierra firme, por así decir. En ese lado hay un muro, ¿vale? Hay un muro para protegerlo. Y bueno, podéis ver claramente que se trata de una aldea con edificios de varias alturas, muy similar a Kra en ese sentido, pero no tienen esas paredes de roca en las que aprovecharse de las cavidades, ¿vale? De hecho, Priton os va a decir que la jefa del poblado, porque ya podéis deducir que los Yalur pues tienen una sociedad matriarcal, se llama Nop, y os dice que tienen una buena relación tanto Raana como Kra, los dos enclaves, tienen un pequeño intercambio comercial. Esta es una de las aldeas que él ha visitado y es bastante gracioso con sus gestos, un tanto cómico, pero parece que se toma muy en serio. Dice que no hay que estropear esa buena relación entre las dos aldeas. No hay que hacer nada que dañe eso, ¿vale? Os lo pide bastante insistentemente, ¿vale? Dicho esto, decidme a qué distancia queréis aterrizar la nave y ya está. Pues lo suficiente como para que nos vean y quedemos también cerca, o sea, hago una posición de compromiso, o sea, suficientemente cerca, pero lo oculto, también decir, lo suficientemente oculto como para que no nos vean acercarnos, entiendo. Sí, bueno, el terreno va a permitir ese tipo de maniobras seguro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuanto más lejos estéis, más seguro será que no vean la nave. 5 kilómetros, 10, 50. Sería media hora de camino, una hora de camino por la jungla. Media hora de camino pueden ser unos 2 kilómetros con mucha precaución. Bueno, la dejamos a una hora de camino, más o menos, ¿vale? Como decía. Vale, vale, eso, cinco kilómetros más o menos, por ejemplo. Estupendo, sí, no, venga. Pues, perfecto. Hawk, supongo que tú eres el encargado de aterrizar la nave. Sí, pero antes quiero lanzar esas balizas. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Que emitan una especie de frecuencia que se use estándar de emergencia para tener de salvamento. Vale, o sea, lo que quieres es activar la señal de desastre. No, quiero que haya una baliza que me imagino que en tareas de salvamento humano o cosas de estas que van a rescatar a alguien en un sistema desconocido, habrá algún procedimiento que haga que en unas frecuencias se emitan pues como impulsos que sirvan para alguien que está perdido, sepa hacia dónde tiene que ir. Ah, vale, te entiendo. Vale, de acuerdo. Bien, vale. Entonces quiero lanzar una baliza y que haga eso. Y vale. ¿La baliza va a estar estática o va? Pues en principio que tenga movimiento. Vale. Es decir, según el alcance que pueda tener, pues que esté en un punto, si en X tiempo no tiene respuesta, vale, que se mueva a otro. Sin problema. ¿Se podría de alguna manera la señal que manda la baliza, que mandara también las coordenadas de dónde está la nave? Sí. La nuestra. Claro. De manera que se actualizara. Conforme la nave se mueve, también que la baliza actualice esa información y la envíe. Sí, de hecho entiendo que la baliza se va a estar moviendo y que Carla va a estar monitorizándola por si vale. Carla, sí, algún tipo de...
Vale, que no es una cosa tan pasiva, ¿no? Sino que es más bien un elemento activo que podemos comunicar con él. Sí, vale, sí, es una, perfecto, sí, una máquina que podéis utilizar, sí. Vale, vale, bueno, pues vais a aterrizar la nave, no hace falta tirada para algo tan, tan rutinario. Y bueno, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a bajar todos de la nave? Hombre, la idea en principio era utilizar en primera instancia el dron de Fisok, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que Fisok, es tu turno, cuando quieras, muchacho. Yo puedo controlarlo desde la nave, aprovechando los sensores y maximizar el radio de acción, ¿no? Sí. Para poder conseguir eso, has tenido que dedicarle, mientras tus compañeros estaban haciendo otras cosas, tú has tenido que estar allí trapicheando con un montón de cosas que parecía que no iban a funcionar, y puede que no sea lo más estético del mundo, pero funciona, ¿vale? Con esto os quiero decir que bueno, podemos estar, pues, a primeras horas de la tarde, las 3:30, las 4, ¿vale? Voy a ser generoso con esto. Y vale, tienes el dron, tu pelota de baloncesto la tienes operativa, ¿vale? La puedes controlar. Pues la lanzo de triple para hacer el barrido al poblado y encontrar cualquier cosa de interés. Muy bien, pues... pues cualquier cosa que haya interés, pues... intentaré hacerle ahí un acercamiento prudencial. Vale. Una pregunta, Joan. Dime. ¿Tu dron tiene algún tipo de dispositivo de camuflaje o alguna cosa? ¿Sí? ¿Ese rollo? Si he podido robar algo de la nave y ponérselo, sí. No, todavía no. Has conseguido algo que en realidad no podría pasar, que es que vuele y que os emita las imágenes. ¿Vale? Lo que sí puedo es gitanamente, con grapas y con cinta adhesiva, colocarle los hierbajos del bosque. Sí, bueno. Tengo cinta adhesiva, que lo he visto antes en mi equipo. Sí, sí. Y bueno, vamos allá. Quiero que me hagas una tirada de reparar, que para ti será fácil, solamente para ver si pifias o no. De reparar. Sí, a ver si nos comemos con el mando de la Play un arbolito o algo. Bueno, estupendo, vale. Bueno, pues allí va tu dron con su desplazamiento errático, ¿vale? Y bueno, vas a llegar, digamos que a 500 metros, 400 metros de lo que es el muro, ¿vale? O sea, lo suficientemente lejos como para que no se vea todavía y lo suficientemente cerca para que esté dentro del radio de alcance de los sensores. Entonces, si abres tu hoja de personaje, Joan, sí. Hay una de las pestañitas que se llama... La estaba buscando y no lo veía. La de notas, a la derecha se ve. Sí. ¿Vale? Y verás en aliados, en allies, verás el primero se llama Drone Feed 1. Y tienes como un botoncito gris, ¿lo ves? Ah, amigo, vale. Le das y ahí tienes tu ficha, ¿vale? Entonces, como ves, tiene una habilidad de notar que sería el sensor, ¿vale? O sea, lo que le va a permitir, ¿vale? Entonces, desde esa distancia, ¿qué es lo que quieres hacer? Chicos, supongo que estáis todos ahí arremolinados a la pequeña pantalla de tu mando de control y estáis todos ahí mirando lo que capta con alguna interferencia que otra este dron. Pues intentar ver cómo es, si tiene caminos o lo que sea, intentarme alejar un poquillo de los caminos. Sí, eso lo ves enseguida, Joan. Ves que efectivamente esa sería la entrada, digamos, la parte principal, evidentemente, por donde se entra al poblado. ¿Tú quieres hacer avanzar por ahí el dron o quieres hacer...? No, o sea, que no me puedan ver. Entonces, por eso, alejarme de los caminos estos. Uh-huh. Y intentar irme acercando, ver si tienen alguna cosa fuera de los muros ahí. Haz una tirada de notar con el dron.
Muy bien, pues no ves nada, no ves nada que te llame la atención. Lo que sí que vas a ver es una entrada con un par de Yalur que están allí charlando, ¿vale? No tienen estos discos de calor que tienen los de Kra, ¿vale? Pero por lo demás están allí. Y bueno, si quieres asegurarte de que no ven cómo se acerca el dron, pues deberías evitar, o sea, deberías evitar acercarlo así frontalmente. Y para acercarlo lateralmente tendrías que atravesar una zona boscosa. No tiene nada que ver con la jungla que tapaba el otro poblado, ¿vale? Entonces simplemente lo que tienes que hacer es una tirada de reparar para poder desde arriba sortear las copas de los árboles y cuando tengas una zona despejada, bajarlo. Como fisto o como. Sí, como Fishok, porque tú eres el que lo controla. Básicamente con que no saques una pifia me vale. Vale, perfecto. Un 5 es un éxito, o sea que perfecto. Aprovecho ya y te digo, ¿ves que tienes en el dron una habilidad de notar, verdad? Sí. Vale. Cuando puedas tener más días de trabajo y más dinero, podrás subirle puntos a habilidades, por ejemplo. Tú ahora quieres que no lo vean. Tiene una habilidad de sigilo de un dado de 4 menos 2, lo cual va a cantar mucho. Eso quiero que lo sepas. Estamos con un prototipo y tal. Entonces, de Vale. momento estás siendo precavido. Cuanto más lo acerques, pues quiero que sepas que. Vale. Pues más que nada, lo que queríamos era ver el poblado, ¿no? O que. Sí, Date buscar cuenta. humanos y ese gran montón de metal. Sí, exacto. Hazme una tirada de notar, porque el alcance que tiene el tema de sensores no te sale. Vale, pues como no te sale, te voy a dar la información más básica. Tú vas a poder operar el dron a una distancia lo suficientemente alta como para que no se vayan a dar cuenta de que está ahí. Vas a hacer una vista cenital de lo que es el poblado. A ver un momento. Veo si tienen armas. Sí, bueno, eso los Yalur suelen llevar Pero armas cuerpo a cuerpo, ¿no? sus armas, sí, llevan sus hachas, llevan sus cuchillos con las hachas arrojadizas, los que no llevan las hachas llevan lanzas, y si no llevan bueno, todos llevan sus cuchillos. Además, como tienen varios brazos, utilizan dos cuchillos, hacen dos ataques cada vez, ¿vale? Bueno, tú lo que ves es una vida muy tranquila en la aldea. No hay mucho movimiento, hay edificios de piedra. No ves nada que te llame la atención en el sentido de que aquí podemos tener uno de estos dispositivos, ¿vale? Y haz una nueva tirada de notar. Oh, una puta. Claro, esto es lo que tiene. Todo hasta tu pueblo, hasta Beni. Por el dron. Bueno, en este caso sí. Venga, vamos, como lo estás operando tú, tíralo si quieres. Y se puso un Benny. Joder, qué mala suerte. Hola. Bueno, el caso es que no ves nada que pueda darte una pista sobre si hay o no hay esa sonda. De todas maneras, vamos a ver. Como está Priton ahí y está viendo las imágenes, te va a decir una cosa. Bueno, os va a decir a vosotros una cosa. Y os dice, a ver, ¿dónde está? Vale.
Te señala uno de los edificios principales del poblado. Tiene planta octogonal, pero los bordes son irregulares. Te dice que ahí está el sabio de metal, pero que no se lo dejan ver a nadie. Vale. Pues... Pero si aquí no está el otro sabio de metal, habremos de suponer que no están los hombres que buscamos, ¿no? Sí, pero de alguna manera la idea es intentar sacar información. El sabio de metal se comunicaba con los de Alur. Les daba información, les enseñó, les sacó un poco de su estado más primitivo. El sabio de metal es capaz de mantener una comunicación. Eso que si lo manipulamos, podamos tratar de saber más de él y encontrar o tener una idea hacia dónde ha podido ir el otro ejemplar. ¿Y tenía la ruta predefinida, no, en el otro? ¿Que siguió algo así? De hecho, esa es la... Por eso digo. No, pero digo, sea como sea, no sirve de mucho que nos hagamos más preguntas. La única pista que tenemos son esos sabios de metal, así que hay que encontrar otro. Y luego ya veremos qué información nos da. Bueno, esta imagen que estáis viendo en pantalla es la vista cenital del... Vosotros imaginaros que eso es un edificio con una planta octogonal, ¿vale? No, porque digo que en realidad no es ni un edificio ni nada lo que se ve en la realidad, pero para nosotros sí. Eso es lo que... Ese es el edificio. Esto es el... Eso es el centro del poblado. Hay muchos Yalur en el poblado, entiendo, ¿no? Sí. Hay varias docenas. Y una cosa... No es que lo diga yo, es que Preyton insiste mucho en que no hagáis nada que estropee la relación entre... No, tranquilo, Preyton. No vamos a hacer nada que os pueda culpar a vosotros. Es lo que estaba pensando, que cómo de espectacular sería para ellos que a 100 metros de su poblado apareciera una nave de metal tremenda, cromada, haciendo ruidos... Quizá acudiría todo el poblado para verla entusiasmado y no, podríamos aprovechar. No. Podríamos aprovechar esa distracción para meternos en el poblado cuando todo el mundo acuda como un rebaño a esa nave de metal. Que puede estar elevada unos metros sobre el suelo. ¿Eh? ¿Y marcar para siempre su historia y el devenir de su cultura? No. Sí, ¿por qué no? Todas las culturas se forjan alrededor de influencias, de elementos exógenos, ¿por qué no van a tener uno que nos pueda beneficiar? Para tomar esta decisión. No estoy de acuerdo. Pero, Corbin, si tú mismo quieres establecer contacto con ellos, ya estás alterando su historia. No. Tuvimos contacto con los primeros Yalul de Kra y digamos que me dejé llevar por mi entusiasmo, pero ya hemos hecho suficiente... Pero la otra opción es mucho más complicada. No vamos a poder acceder en lleno de aquello de estos seres, de estos Yalul. No vamos a poder acceder al sabio de metal. Esa maniobra podría ser... De todas formas, si queremos hacerlo todo, creo que Corbin nos lo puede evitar, así que... Corbin Klein ha recibido un Beni. Lo digo para la gente que nos vea. Ha recibido un Beni por poner cuidado en este tipo de cosas, porque está preocupado por lo de el encontronazo en Kra. Podríamos usar, ahora que tenemos al dron ahí, bueno, y tenemos las imágenes y eso, podríamos usar eso de alguna forma de referencia para enfocar nuestros sensores y analizar el edificio ese. Sí, ¿qué materiales hay? ¿Qué hay en el interior? Por supuesto, lo que pasa es que tenéis que hacer despegar la nave. Bueno, que de hecho que yo he entendido que ibais a tomar tierra, pero no saliendo de la nave no sé si es necesario. Y, sí, al fin y al cabo queremos ir andando. Y Will, me parece buena idea, pero sin tirada te digo que no recibes nada. Vale.
Bueno, sea como sea, tenemos que ir. ¿Qué más da que vean una nave o que nos vean a nosotros? ¿Y si no está? Pritón conoce a la líder y a más gente. O sea, ir con Pritón quizá no sea lo mismo que ir solos. Pero no enseña a nadie el sabio de metal. No enseña, ¿no? Correcto, Pritón tampoco lo ha visto nunca. Sabe que está... ¿Cómo sabe? Sabe que está ahí, vamos, por lo menos cuando... Las últimas noticias que tienen, no puede saber lo que ha pasado últimamente, ¿no? Como alguien decía ahora que quizá no estuviera, no sé si era Joan, que decía que quizá no esté. Vale, efectivamente, puede haber habido cambios o no, pero la información que tiene Pritón es que está ahí y que no se deja a ningún Yalur verla. Y estoy hablando de la gente que vive en Rana. ¿Y si vamos a otro poblado y miramos a ver si hay alguna otro sabio de metal que esté más accesible? Ya que estamos aquí, Fisok, yo intentaría aprovechar. Los otros poblados no tienen por qué tener tan buena relación con Kra. Podemos quemar la opción de... Bueno, pero podemos quemar la opción de acudir en plan... como embajadores, ¿no? O con un tono un poco de burla. Pero... Y si no, podemos siempre quemar el cartucho de utilizar el señor de la nave para que acudan para adorarlo como a uno de sus dioses metálicos. Pero quizás el tiempo que gastemos en buscar un sello mental que no existe es tiempo que perdemos en encontrar a los que se han ido ya. Cuando dice eso, levanto sin muñeca y empiezo a toquetear los botones del computador que llevo para ver si tengo alguna notificación de Carla sobre el estado de la baliza. No hay cambios. La comunicación sigue con normalidad. No se ha perdido el enlace con ella, pero no hay ninguna novedad. Fisok ha recibido un Beni por esa preocupación sobre esa posibilidad de que se esté perdiendo el tiempo y de que el tiempo pueda ser más menos importante. Yo estoy poniéndome el equipo ya y abriendo la escotilla. ¿Nos vamos de una vez? Sí, hemos aterrizado para ir hasta allí, así que estamos perdiendo el tiempo. Háganlo. No sé, vayamos en otro poblado. Es lo mismo. Otro poblado en el que podamos ver si hay un sabio de metal de una manera más fehaciente. Las dudas de Fisok pueden tener su parte de razón. Pritón ya os ha comentado que hay otro poblado, el que está más al oeste, ¿vale? Es el más lejano, por cierto, pero bueno, con la nave no es un problema. Que él llegó hasta allí y sabe que allí tienen otro metal Saabe, pero que no funciona. Está roto. ¿Pero lo has visto? ¿Lo has visto, no? Sí. Pues ahí quizás se pueda reparar. Bueno, pues puede ser una oportunidad. De hecho, es lo que les ocurrió a estos, a Obliox y a Bu. Intentaron reparar el Metal Saabe y... Metal Saabe está muerto y Metal Saabe está enterrado en tumba sagrada. Señores, decídanse. Yo abordaría al Metal Saabe de este poblado, de Rana. Estamos aquí y poco tenemos ya que perder. Sí, pero... Yo ya he dicho lo que opino. Pero... ¿Perdón? Yo ya he dicho lo que opino, estoy con Hawk. Yo me abstengo de opinar. Así que la decisión está tomada. A no ser que el señor Corbett cambie de opinión, pero en principio nos dejamos hacer lo que quisiéramos. Haga lo que desee. Yo continuaré con mis estudios.
Fada, ¿tú, bueno, pues tenemos... ¿tú te vas a quedar los 20 minutos que quedan? Sí, pero estoy aquí en segundo plano. Yo me quedo en la nave. Vale, vale, de acuerdo. Vale, entonces solo queda decidir, compañeros, la manera de acercarnos a ese metal sabe. Si es a través de una distracción o aprovechando la buena relación no, que no, tiene... No. Se pone nervioso, Britton. Tranquilo. No jaleo. No te preocupes, no vamos a armar preocupado. Ningún jaleo. Está preocupado, sí. Bueno, abro la escotilla del todo. Venga, Britton, llévanos hasta allí. Iremos tranquilamente, hablaremos con calma. Nos conoceremos como en tu poblado. Bueno, pues ¿quiénes vais a ir? Yo voy. ¿Caliban? ¿Hawk, no? ¿O no, Hawk no? Sí, yo sí. Vale. ¿Sinado también, no? Sí. ¿Y Fishok? No, yo me quedo. ¿Te quedas? Vale. ¿Qué hacemos con el dron? ¿Sigue ahí vigilante? Sí. Vale. O sea, yo, a la que vea que se acercan, pues me iré con el dron. O serviré de lo que sea con el dron. De acuerdo. Bueno, pues allí, Britton. Yo antes de salir de la nave, cuando veo que Fisher no tiene mucho ánimo por salir de ese hábitat cómodo que ofrece la estrella, voy hacia él y cuchicheo y le digo: el señor Corbett me dijo que estas sociedades guardaban cosas muy valiosas. Quizá podíamos coger algo prestado, ya sabes. Imagínate lo que puede valer en los mundos civilizados ciertas reliquias del poblado. Vamos, Fishok, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Mike, Hawk lo que está intentando es embaucar a Fishok. No, porque yo fui a acompañar al señor Corbett animado por futuras riquezas. Ah, vale. Entonces, yo estoy intentando hacer ver a Fishok lo que el conocimiento que me dio, erróneo o no, yo no lo sé, Corbett. Ah, vale. Muy bien. Entonces, ¿quieres que vaya? Sí, yo te animo a venir, a ver si podemos hacer algo. Digo que yo estaré presente. Y te enseño la pantalla de mi computadora. Vamos, Fishok. Todos sabemos que ese dron todavía está en pañales. No insistas, Jake, Hawk, Riggs. Si quiere quedar aquí, dejaré que se quede. Estará más seguro. Un lagarto salvo es un lagarto cubierto. A fin de cuentas, no haría más que estorbar, ya sabes. Eso, esto solo estorbaría. Está bien, Fishok. Luego no digas que no te lo advertí. Lo que te decía yo, es un inútil y un cobarde. Eso, hecho. No sirve para nada más que para mirar consolas. ¿Qué haría un cobarde ahí en medio de un poblado? Bueno. Por lo menos mantenerse inmune ante la psicología inversa. Me dejas impresionado. Además, ¿dónde está mejor un capitán de una nave que en su nave? ¿Verdad, chicos? Bueno, ¿nos vamos o qué pasa? Dejar ese lagarto una vez. Corbett Klein se queda en la nave, pues. Sí, Corbett Klein. Queda. Sí, Corbett dijo que se quedaba. Bueno, pues que se quede. Vale, pues vais a... Sí, yo me quedo. Vais a acercaros hacia allí. Britton está bastante tenso, la verdad. Y bueno, pues vais a recorrer el camino que lleva hasta allí sin ningún tipo de contratiempo. Fishok, imagino que va tomando precauciones con el vuelo de su dron, o estás más centrado en estudiar el poblado. No, voy con cuidado. Hasta que no lleguen no quiero liarla. Ya, vale. Antes de que lleguen.
Vale, vale. Yo voy un poco murmurando por el camino, y de hecho si ese droide, esa sonda suya, o ese dron, tiene alguna especie de micrófono, me va a poder escuchar como voy murmurando y quejándome de que siempre tenemos que estar los mismos trabajando y sacando las castañas del fuego. Bueno, pues cuando transcurra el tiempo suficiente para ya acercaros a la entrada del poblado, esa puerta que permite llegar al poblado atravesando el muro, pues a un par de centenares de metros, los guardias evidentemente os han visto, porque en cuestión de 5 minutos, mientras vosotros prácticamente os acercáis hasta allí, habéis visto que se ha congregado más gente, más Yalur de este poblado. Y bueno, Priton es reconocido, pero os miran con muchísima curiosidad y no saben muy bien cómo reaccionar. Priton empieza a hablar con ellos. La conversación transcurre en buenos términos, pero os miran con muchísimo interés. No se atreven a deciros prácticamente nada. Están un poquito intimidados, sobre todo porque Priton parece que conoce a estos seres tan extraños que nunca habían visto por esta zona, por este planeta, vamos. Y bueno, lo que sí que parece evidente es que os acompañan, o más bien acompañan a Priton y sus amigos, al encuentro con la persona que dirige esta comunidad. Nop. Yo les miro y pienso, maldita sea, nos hemos dejado el señor arqueólogo en casa. Y les sigo. Sí. Intentando poner buena cara sin saber muy bien quién va a llevar las riendas de esta situación. Muy bien, pues Nob es un Yalur hembra que viste unas ropas amarillas muy adornadas. Los Yalur que están a su alrededor la tratan con más que respeto, es casi reverencia, ¿no? Como si tuvieran miedo de que se fuese a hacer daño. Estáis muy cerca de ese gran edificio octogonal que pudisteis ver gracias al dron de Fishok. Y bueno, van a saludarse Priton y Nop, y os va a presentar como sus amigos de fuera del planeta. Y bueno, Nob parece aceptar con muchísima curiosidad, pero también intenta mantener la compostura porque se siente observada como si fuera una prueba por el resto de los habitantes de Ra'ana. Y bueno, os saluda, os doy la bienvenida a este nuestro pueblo. Hola, hola. Intento mira a mis compañeros así, placer. Sí, yo se supone que sé hablar algo de Yalur, de este, ¿no? Como se habíamos quedado con el traductor este que yo he incorporado, podría hablar. Puedes hacerte entender, sí. Pues le presento mis respetos, Nob. Venimos de muy lejos buscando a dos de nuestros compañeros perdidos. Quizá, mira a mis compañeros sin saber bien qué decir, y miro para arriba, para el techo, me siento incómodo, no sé, me da miedo ya hablar con los insectos, los seres extraterrestres, ni los humanos siquiera.
Le digo, venimos de poblado de Kra. Su metal sabe. Empieza ha desaparecido. Se vuelve loca, empieza a gritar, no gritar, sino a hablar alto, muy nerviosa, muy rápido. Los algoritmos de traducción se pierden un poquito ahora. No tenías que haberle hablado de ese cacharro. Se alborota el... Hay que hacer algo. Se alborota el resto de habitantes que hay por ahí y entonces ya vuelves a entenderla y dice no. Nob te dice que ella ha visto cómo el metal sabe de Kra ha salido volando, cómo llevaba algo extraño, unos animales extraños que ahora ya empieza a entender qué pueden ser. Está muy nerviosa. Dice que no quiere que eso pase aquí. No pasará. Si nos ayudas, no pasará. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el norte, hacia las montañas. Esas montañas altísimas, invisibles, envueltas en una niebla y una tormenta casi eternas, como si fuera el monte del destino, Mordo, y bueno, hacia allí, vete a saber. Pues sí, tenemos que evitar que eso pase a toda costa. Tenemos que hablar dejarnos... con el meta, sabe. Eso es. Es necesario que hablemos con él. Caliban, pregúntale qué hay en esas montañas. ¿Qué hay en esas montañas al norte? Nunca han estado allí, ¿vale? Nunca han estado allí. Nunca han estado allí. Es una zona que está muy lejos y es una zona que en la que al parecer, según vas acercándote más al norte, hace más frío. Entonces, no quieren saber nada de ir hasta allí. O sea, ya sabéis cómo ponen mucho cuidado en no perder el calor, ¿vale? Entonces, es algo... No os sorprende demasiado ese tipo de pensamiento porque habéis visto esas actitudes en vuestro compañero Fishok también. Sí, es que... ¿Por qué iría el metal sabe a esas montañas? En realidad no sabe si ha ido a las montañas. Ha ido hacia el norte. Se ha podido desviar en cualquier momento. No tiene ni la menor idea, Jake Hawk Rios. Eso es. Ni la menor idea. Lo que está claro es que tenemos que examinar su metal sabe. Solo si podremos salvarles de que también les abandone. Sí. Le insistimos. Tenemos que hablar con tu metal sabe. Tenemos que saber por qué el metal sabe de Kra ha desaparecido. Eso mismo podría ocurrirte a ti, en tu poblado. Se niega, ¿quieres perder a tu dios? Haz una tirada de persuasión. ¿Yo le puedo ayudar? Bueno, con solamente uno que la haga, elegir quién, que haga una... Y si queréis hacer, además de explicaros, queréis hacer alguna otra cosa que pueda afectar a la tirada, pues me lo decís y... Yo persuasión no gasto. Yo tengo menos dos, un skillet. Realmente, sí, yo. La reacción que habían tenido ante el otro sintético había sido bastante mala, ¿no? Quiero recordar. Sí, pero estamos hablando de Kra. Estamos hablando de la gente de Kra. ¿Por qué no se lo dice el nativo? ¿El qué? Hay que hacerle ver y convencerle que es necesario que veamos ese metal sabe. Sí, pero ¿quién va a intentar persuadirla? Yo lo intento. Britton dice, pero... Ese. Vale. Quizás ese de Britton igual tiene un skill de -4. Bueno, pero ese es como ella, eso siempre tiene un bonus. Sí, señor, eso, ahí tienes razón. Vamos allá.
¿Pero tiene bonus? Ahí tiene. Sí, sí, tiene. Tiene. Son Benis del máster, ¿vale? Que deciden usarlo. De todas maneras, esto es un 2 más 2 es un 4, ¿vale? Bueno, digamos que si uno de vosotros le entrega su comunicador, ¿aceptará el juguete, el soborno, la maniobra para dejaros pasar? ¿Quién va a entregarle su comunicador? Aquí lo tienes. Vale, pues... Espera, te digo por comunicación tengo, ¿no?, con vosotros. Sí, sí, ahora, sí. Ahora con Sinaro no. Dadle al dron. Dadle al dron. ¿El dron? Sí, claro. Buena idea. Pero, ¿para qué? Ah, dices para luego llevártelo. No, no. Lo digo porque les estoy dando algo al grupo, ¿sabes? Porque digo, prefiero perder lo pido al grupo, no porque después lo pueda recuperar. Pero te digo, pero que la cantidad de créditos... ¡Qué bueno eres, Joan! La cantidad de créditos que... Digo, a ver, si es yo una... Yo los pago de mi bolsillo, si hace falta. Escucha, digo, que si es una estratagema, que me parece bien. Pero que si lo estás diciendo en serio, que la... ¿No lo conoces? Vamos, le va a durar menos el regalo a la pobre mujer. Bueno. Y ahora se le lleva hasta la cartera. Llegará ella, coño. Entonces... Sale el dron ahí con una bolsa, tío. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Sinaro le tiende la mano para darle el comunicador. Tiene lugar esta conversación. ¿Qué hace Sinaro? ¿Vuelves a retirar la mano? Sí, le digo, tenemos algo mejor. Y hago un gesto así de la que aparece el dron. Un pequeño... No, pero no vuela. Está inerte, como una pelota de básquet. Vale. Le di una patada al dron para pasárselo. Se enfada bastante y se niega a dejaros ver el... Piso, que arranque este cacharro, que lo vea funcionar. Hago lo justo para que no vuela. Lo hace lucecitas y hace mierdas y hace ruidos. Se siente ofendida, pero espera, ¿eh? Bueno, le di mi comunicador. Maldita sea, el comunicador. Ahora no lo quiere. Un momento, ¿eh? Lo estás troleando. No, espera. Estoy preparando. Espérate. Digo, por si queréis utilizar otro tipo de táctica. Ay, calidad. Combata. Maldita sea, tener que hacer lo que no quiero hacer. Joder, Fisio, haz que huele. A ver, aquí esto, vale. Venga. Y ahora. Venga. Se enfadan muy rápido estos, ¿eh? Madre mía. Joder. ¿Estáis viendo el mapa de combate? Sí. Pero, ¿está ocurriendo aquí? No está ocurriendo nada, pero se niegan a enseñaros se niegan a daros acceso, entonces ahora lo que estáis viendo es una representación abstracta de lo que podría haber por ahí, por lo menos ahora mismo, y digo, por si queréis utilizar tácticas más, como podéis ver, ellos están en neutral, no son hostiles. No, yo le ofrezco el comunicador, le digo, pero ya hemos llegado a un trato. Sí, pero... Pensábamos que no les gustaría más, simplemente. Está venga a broncar a Britton y dice que no tenéis palabra, que le has vacilado, que en realidad está bien porque no quiere enseñaros el metal, ¿sabe? Tiene miedo de que se vaya volando. ¡Que huele, maldita sea! ¡Que huele! Seguro que flipa. Pero, ¿cómo se llama? Digo, el metal, ¿sabe? De Kra voló porque fue carne la que quiso comunicarse con el metal. Pero yo soy metal. Y metal puede hablar con metal. Y no sé, me bajo una cremallera de una juntura para que vea mi cuerpo como cromado que hay debajo.
Pues ahora tienen miedo. Ahora tienen miedo y empiezan a alborotarse y empiezan a venir más Yalur. Caliban. Yo. Caliban. Soy el profeta del metal. Yo debo hablar con el metal, ¿sabe? La cosa va como sigue. O sea, no vais a poder valeros de la diplomacia. O renunciáis o utilizáis la fuerza. Yo le digo, Caliban, diles que mostrarás cómo puedes encender y apagar el metal. No parece que me hagan mucho caso, Fisok. No, tenéis que tomar una decisión y sobre todo porque son las... Vale. Es medianoche, hay que retirar Will. Pego un grito y digo, estoy harto de todo esto y disparo al aire con mi rifle de fusión. De plasma, creo que es. Vale, pues entonces... Esperando que el destello azulado del plasma incandescente les amedrente, más que nada. Bueno, pues vamos a... Intimidad sí que tengo. Vale, pues esto es el orden. Estamos en el primer turno de combate, pero no lo vamos a jugar porque hay que terminarlo ya. Pero bueno, esto como se acuerda y se queda así estupendamente... ¿Vale? Bueno, se acaban de asustar y lo ven como algo intimidatorio, ¿vale? Entonces, la próxima sesión empezamos así, con Jake, que es el primero en actuar y podrá decidir qué es lo que hace. Después van los Yalur, ¿lo veis, no? Sí. Vale, sí. Y ahora quiero que penséis en lo que os dijo vuestro colega Britton. No. Intentarais que no se estropease la relación entre Rana y Crash. Bueno. Estamos en la emocionante aventura espacial Eris Beta 5 en la búsqueda de Pranak. Ya no sabemos ni siquiera en qué sesión estamos, pero lo que tenemos claro es que va a haber tiros porque estamos en medio del combate, rodeados de alienígenas verdes. Bueno, todos no, yo estoy a salvo en la nave. Así que averiguaremos qué ocurre hoy, quién caerá y quién morderá el polvo. Así que adelante, Gon, te doy los mandos y empieza a derramar sangre. Muy bien, pues efectivamente las cosas se salieron de madre. Esta raza susceptible se sintió ninguneada por un cambio en las condiciones cual operador de móvil en nuestra realidad. Y efectivamente, la última acción antes de estallar el combate fue nuestro amigo cazarrecompensas Sinaro Rul, que intentó poner las cosas en su sitio disparando su arma al aire y aquello hizo enloquecer a estos normalmente pacíficos seres alienígenas reptilianos. Tenemos a Corbett Klein y a Fisok en la Estrella Errante a bordo de la nave y comenzaba yo esta parte con una especie de recuerdo, una escena en la que rememoraba Corbett pues aquella matanza que hubo en un lejano sistema. Y bueno, pues evidentemente no había pensado yo en que esta escena saliera así, pero ya que es así, pues este va a ser el disparador que hace que tú recuerdes eso, ¿vale? Entonces tú ahora mismo, cuando está a punto de estallar pues la trifulca, tú empiezas, te viene a la cabeza esos recuerdos dolorosos y ves un incómodo paralelismo, quizá. ¿Vale? Puede ser simplemente un flash fugaz o te puede fastidiar, eso ya lo decidirás tú, ¿vale? Pero sí que te viene a la cabeza, ¿vale? Y bueno, pues tenemos las iniciativas, ¿vale? Así que empezamos la iniciativa más rápida. Mike, tú tienes activado eres tú el que ha activado el apuntar, ¿no?
Sí. Vale. Tienes que apuntar solo a uno para no fastidiar al sistema, me refiero, ¿eh? Entonces, vale. Digo que está bien que lo hagas para estudiar tácticamente, pero cuando vayas a actuar, porque si no va a tomar como referencia el valor de los tres. ¿Vale? Vale, pues con una iniciativa de 10, Hawk, es tu momento de actuar. Este pequeño grupo que tenéis en las inmediaciones de Yalur han enloquecido presas del miedo y tienen una actitud que cambia hostil. Sin embargo, tú eres el más rápido de la escena, así que tú decides qué es lo que vas a hacer. Pues Hawk lo que va a hacer es intentar comunicarse con la estrella, va a comunicarse con Carla y dice algo así como Carla, evacuación inmediata en el poblado, cambio. Vale, eso es una acción gratuita. Y después de eso, no sé si aquí en Savage hay algo parecido, pero mi opción sería algo así como hacer una defensa total. No sé si... Sí. Sí, existe. Existe, en la defensa total te impide moverte y... Te impide moverte, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es una tirada de pelear. La tirada de pelear va a ser tu defensa solamente si la superas, si no te quedas con la otra, ¿vale? Vale. Nada, el único propósito es, pues eso, intentar no ponzoñar más la situación y a ver si podemos arreglar algo antes de que se derrame mucha sangre. De acuerdo. Pues voy, tiro el fighting. Sí. Vale. Has sacado un 11, ¿vale? Sí. Entonces, evidentemente, ese 11 supera tu defensa, que ahora mismo no la tengo yo a la vista. Tu parada es de... Parry de 5. 5. Pues fíjate, gracias a la defensa total, a renunciar a cualquier otra acción, movimiento, etcétera, pues tienes un 11, ¿vale? Como tienes 5, para que sea más sencillo, yo lo que voy a hacer es, en lugar de subirte la parada a 11, lo que voy a hacer es aplicar los ataques contra ti, si se producen, con un menos 6, ¿de acuerdo? Que matemáticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues, vale, pues entonces, ahora con un 6 de diamantes van los Yalur. Pues los Yalur están gritando, ululando con ese lenguaje extraño y se lanzan al ataque. Uno de ellos decide abalanzarse sobre Caliban, el sintético, ¿vale? Está esgrimiendo dos cuchillos, en sus cuatro brazos tiene dos ocupados por armas, y bueno, pues lo que va a hacer es atacarte. Vamos allá. Venga, primer ataque, porque tiene dos. Primer ataque. Es un fallo. Y en el segundo ataque, que lo va a hacer con su mano torpe. Vale, vamos allá. Su segundo ataque. Vale, pues Caliban, tú te haces a un lado, ¿vale? Y su ataque es torpe, especialmente el segundo. Con lo cual, de momento, estás a salvo. Bueno, pues otro de los Yalur se va a balanzar sobre Sinaro, ¿vale? Sinaro ha sido el que los ha vuelto locos. Ahora mismo tiene muchísimo miedo y sobre todo de ti. Con lo cual, se abalanza por ti y va a hacer exactamente lo mismo. Vamos allá. Primera cuchillada. Muy bien, pues esto no es nada para ti.
te las has visto en muchos combates más difíciles que esto. La primera hoja de piedra puntiaguda apenas supone un peligro. Te desequilibras quizá y cuando intenta lanzar su segundo ataque, que recuerdo que va con mano izquierda y por lo tanto es más difícil, pues efectivamente, consigues bloquearle el antebrazo y lo echas hacia atrás con un empujón mientras escuchas cómo gruñe. Tiene miedo, pero está decidido a seguir combatiendo. Vale. Bueno, tenemos un Yalur que está bastante lejos y que decide acercarse a la carrera. Esa va a ser su única acción. ¿Vale? Bueno, pues con un 1 de movimiento extra, lo que tenemos... Ya sabéis que las diagonales lo hacemos como si fueran, a pesar de que sea más distancia, como si fuera una casilla y fuera. Vale, se acerca hacia ti. Venid. De momento está lejos. Tengo para todos. Muy bien, aquí tenemos otro que va a hacer exactamente lo mismo, va a correr. Vale, tiene un 6, por lo tanto... Y se acerca hacia Caliban, ¿vale? Caliban, tú detectas tranquilamente con tus sensores de visión cómo se acerca una nueva amenaza. Y tenemos al último Yalur que se abalanza sobre Sinaro. Y bueno, ahora la cosa cambia porque tú, Sinaro, estás pendiente del ataque del primero también. Ya sabéis que esto es abstracto y que es todo simultáneo, ¿vale? Entonces, mientras estás intentando luchar contra el otro, esquivarle todo, que lo haces perfectamente bien, pues eso va a suponer una pequeñísima ventaja para este Yalur, que aprovecha un momento de distracción para lanzarte una cuchillada. Una cuchillada que sí te impacta, ¿vale? Pero... Y ahora vamos a ver el daño. Y bueno, nada, te golpea en el pecho, se desliza en diagonal de izquierda a derecha, pero aparte de la resistencia que opone el refuerzo de tu traje, no notas mayor consecuencia. Y ahora, con menos 1, lanza su segundo ataque, intentando aprovechar esa posición más vulnerable, pero en absoluto. Sales perfectamente de la situación y es el momento, con un 4 de diamantes, vaya cartitas que tenéis, chavales, es el momento de Caliban. Vale. Se puede actuar. ¿Dónde está su lideresa? O sea, el que es jefe de todos ellos. La lideresa no la he querido poner aquí, ¿vale? Pero está accesible, vamos. O sea, imagínate que la tienes, que podrías llegar a ella en cualquier momento. Pues yo me dirijo hacia ella y le voy a poner un cuchillo, vale, una cosa, en la base de sus tentáculos. Vale, si lo haces, bueno, no si haces eso, quiero decir, si te mueves del combate trabado, el Yalur tendrá un ataque gratuito contra ti. Bueno, pero es una panda de pringados, no me van a hacer nada. Vale, venga, pues entonces lo que voy a hacer es... Quiero acabar con esto rápidamente, donde entonces me dirijo hacia donde está la... Sí, espera un poquito, que te lanzo el... Venga, con este de aquí, voy a lanzar el cuchillo aquí. Ay, espera. Bueno. Vale, pues efectivamente, el ataque es bastante malo, tú eres muy rápido, ¿vale? Y, por ejemplo, mira, si me permites que te lo mueva yo, ¿vale? Sí. Vamos a suponer que está, por ejemplo, aquí.
El movimiento es una acción gratuita porque no consumes más allá de los 6 puntos de movimiento. Uh-huh. Y bueno, pues para poder, digamos, hacer lo que quieres, vas a tener que hacer una tirada opuesta de agilidad contra agilidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y la dificultad, que te la tengo que decir antes de que tú hagas el ataque, es de 2. Vale. Mi intención es eso, es ponerle el cuchillo y luego intentar amenazar al resto de Yalus para que se queden quietecitos. Sí, sí. Sí, ahora lo que esta tirada, con esta tirada lo que vas, vale, a hacer es digamos que superarla en tu maniobra y... Hmm. Vale, entonces tiro agilidad, ¿no? Sí, contra un 2, o sea, es bastante fácil. Toma. Vale, muy bien. Entonces, con esto, digamos que tú lo que estás haciendo es inmovilizarla, ¿de acuerdo? La tienes sujeta por detrás, está inmovilizada. Cuando sea su turno podrá intentar librarse de ti, ¿vale? Tendrá que hacerlo si es que se atreve, quiero decir, ¿vale? O sea, me refiero a cómo sería una presa normalmente. Y tú, en tu turno, podrías, aparte de usar el arma, podrías hacerle daño solamente por tenerla agarrada, ¿vale? Eso es para otras ocasiones. Y bueno, pues yo quiero dar un paso atrás. Un momento. Intentar desafarme de estos dos. Vale. Y lo que voy a hacer es gritar a voz en grito, a todo lo que da en mis pulmones. Y disparar con el blaster al suelo, cerca de sus pies, hacer una descarga y cerrada. Y vale, intentar intimidarles. Vale, antes de moverte, ¿vale? Uh-huh. Ellos te van a... Si te mueves... Sí, que me ataquen. Ellos te van a atacar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu parada? 6. 6, venga. Lo digo, vale, pues un fallo. El otro es un fallo, ¿vale? Perfecto. De acuerdo. Entonces, ahora, desplaza hasta 6 casillas, hasta donde tú quieras. No, me desplazo así una. Vale. Y... entonces, digamos que... ¿quieres hacer una tirada de intimidar con esta maniobra? Sí, sí. Vale, puedes utilizar un más 2, porque para ellos es bastante sobrecogedor el efecto que va a tener esa tecnología desconocida sobre el suelo, ¿vale? Cuando va a levantar, aunque no es muy espectacular visualmente, la tecnología del blaster, ¿vale? Uh-huh. Esa aceleración magnética, son pequeños proyectiles muy diminutos, pero vamos, cuando impacte contra el suelo, evidentemente ahí habrá cómo se levantan, un poquito de polvo, fragmentos de piedra y tal, y eso sí. Entonces, te voy a decir... en teoría esto es solo para uno, pero vamos a hacerlo con los dos, no hay ningún problema. Voy a hacer una tirada de espíritu, ¿vale? Vale, venga, pues uno es 2 y el otro es 8. Esa es la dificultad que tienes que superar para intimidarlo, pero tú tienes un más 2, ¿vale? Vale. Acuérdate de ponerle el más 2 a la hora de tirar. Ok. Mm-mm. Son 7 más 2. Están más 2 por 5 más 2, 7. Ah, cierto, es verdad. Sí, It's been a time. Venga, intimidad, que me lo subí. Toma. Me temo que no vale. Más 2. ¡Oh, no vale por el más 2! ¡Refatal! Una pena. Te quedas con el 7, en este caso. Sí. Pues uno, a uno lo dejas, bueno, aturdido, ¿vale? Bueno, chicos, hice lo que pude por no matarles. A ver qué es el momento... Sí, en el informe de las naciones interplanetarias saldrá ahí. Hubo disparos del suelo de rifle blaster acompañados de... Vale. Y el otro, bueno, ya lo veis ahí, ¿no? Que está aturdido, pues cuando le toque ya... Muy bien, pues siguiente turno, ¿de acuerdo? Venga ahí.
A ver esas cartas. ¡Ostras! ¡Fatal! ¿Cómo que fatal? Tenemos a Joker, tenemos un Joker aquí, ya. El amigo Hawk. Y todos habéis obtenido un Benny. Ah, eso bien. Bueno, Hawk, tú sabes que tardará, no demasiado, pero unos minutillos, sí. Entonces, en llegar, en que Carla consiga llevar la nave hasta ahí. Vale, pues yo lo que voy a hacer es moverme una casilla de estos y trabarme con el Yalur que tengo aquí al lado y seguir con la misma estrategia de defensa total. Me imagino que... Si te mueves, no puedes hacer defensa total, pero sí puedes hacer una cosa que es defensa que te da un más 2 a tu parada, pero te puedes mover. Bueno, pues entonces me quedo donde estoy y sigo haciendo defensa total y lo que hago es decir improperios que sé que no van a entender para atraer la atención y que vengan a por mí. Vale, muy bien. Pues, de acuerdo. Tienes que hacer una tirada de pelear. Lo bueno es que vas a tener un más 2 por el Joker, o sea que... ¿Tengo que poner el más 2 o se suma solo? No te preocupes. Al tener la carta va sola. O debería, por lo menos. Hola. Vale, pues, pero esto es increíble. Venga. Un 35. Ha sacado 33 más el 2 del... Esto es fantástico. Bueno, pues, evidentemente... Explotas. No pienso ni tirar. O sea, venid a mí. No pienso ni tirar. Bueno, siguiente van los Yalur. Bueno, pues este, el que está más cercano, que estaba trabado con Caliban anteriormente, pues va a atacarte, pero vamos, ves venir todos los golpes y en ningún momento sientes ni siquiera el miedo a que te haga daño, ¿vale? O sea, ni le pienso tirar, vamos. Y muy bien, aquí, ¿este quién es? Este es Sinaro. Bueno, Sinaro, pues se lanza por ti el primero que te atacó y... venido por más. Y allá va, vamos a ver. El primero, nada. Y el segundo, que tiene un menos 2. Vamos allá. Vale, pues desde luego no has conseguido atemorizarlo lo suficiente como para que se quede clavado en el suelo, pero parece que no las tiene todas consigo porque está atacando bastante torpemente. Le falta convicción, desde luego. ¿Eh? Uh-huh. Ay, me río de él en su cara. Bueno, y aquí tenemos otro que esta vez sí. Llega, se lanza por ti. Eres claramente la amenaza. Tú esto lo entiendes, ¿verdad? Hombre, soy el fighter, no pasa nada. Espera, que te ponga como blanco. Ahora. Venga. Pues te lanza un ataque que vuelves a eludir sin problemas. Pero bueno... Y el segundo, cuando intenta con el segundo cuchillo apuñalarte en la entrepierna, pues consigues retroceder un paso y tu hombría está a salvo. Oye, qué mala idea tienen, ¿eh? Como la entrepierna. Sí. Van a dañar, ¿eh? A cercenar ahí nuestro legado. Bueno, pues aquí hay otro que se lanza por el enemigo que tiene más cerca, que es un Hawk que está inmenso, y ante esos dos ataques, que la verdad es, no es que sean torpes, pero Hawk hace parecer que lo fueran, ¿no? Es que es Matrix, tío, que está haciendo ahora mismo Hawk. Y el último, Yalur... La cámara lenta hace... Claro, os habéis visto que ha tirado directamente para recuperarse, ¿no? Y que ha fallado y que permanece, ¿no? Estupendo. Pues nada, esto hace que, mira, tu maniobra de Sinaro de intimidar, pues ha tenido cierto efecto.
Bueno, vale, pues ahora con una J de picas, Caliban, es sí. El momento en que actúes. Pues yo cojo la pistola, sí. Pego un tiro al aire y luego la pongo en la cabeza de ella, de las mujeres, bueno, en los ojos, bueno, en el hueco, dentro de los tentáculos. Sí, vale. Bueno, intento gritar de una manera apasionada, toda la apasionada que puede ser un robot, y les digo, quietos todos, si no, me temo que la mataré. Vale. Poned vuestra actitud, lo digo en un perfecto Yalur, o no, en un perfecto robótico Yalur. Vale, ¿tu intención es intimidar o convencerles directamente? Pues voy a hacer un poco Munchkin. ¿Con qué tiraría cada una de las cosas? Con persuasión o intimidar. Las dos tengo un skill, es precioso. O sea que yo quiero simplemente que pongan la actitud. No sé si eso es, o sea, que dejen de atacarnos y porque si no me voy a cargar. Sí. Yo creo que sería un intimidar, ¿no? Más bien. Eso. Depende. No sé si lo que quieres es hacerles ver que, con toda lógica, que la situación es demasiado arriesgada para su líder. O si lo que quieres hacer es infundirles miedo, ¿vale? Para que su líder no corra peligro, ¿vale? Entonces, simplemente, en este caso te da igual, porque vas a tirar lo mismo. Yo quiero hacer la primera opción. Quiero hacerles ver que si no deponen su actitud violenta y hostil, me voy a cargar a su jefa. Vale, pues haz una tirada, ¿vale? Y tienes un más dos. Y tengo un skillet también, preciso. Sí, pero bueno, tienes un más dos. Vale. Tienes una falta de empatía evidente, ¿vale? Cuando... Vale, pero... Anytime. Vale. Anytime. A ver, otra vez. Venga, allí va. He fallado con un 3, ahora sí. Perfecto, ¿ves? Ahora sí, ahora tienes un 7. Vale, pues vas a conseguir que ya veremos lo que pasa cuando les toque. Conseguiré lo que quiera conseguir y algo más. Has tenido un éxito, ¿vale? Has tenido un éxito y sabes perfectamente que tienes la sartén por el mango. Ahora, hay que ver si son razonables o realmente les importa su lidereza, ¿vale? Y esto es especialmente interesante, espero, para nuestro amigo Sinaro, que con un mierdoso 2 de corazones va el último. Es la amenaza, eso piensan, pero es lento de narices. Pues, entre mis carcajadas y esquivos, puedo atacar a los dos que tengo ahí. Yo, mi idea sería intentar golpearles y más bien derribarles o aturdirles para que paren. Inutilizarles de alguna manera. Puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo y puedes hacer un ataque a distancia si tú quieres. Lo que pasa que como vas a hacer un ataque a distancia estando trabado cuerpo a cuerpo... tú no tienes pistola, ¿no? No, estoy con él. Entonces nada, lo único que puedes hacer es un ataque cuerpo a cuerpo. Pues nada, le doy una galleta al que tengo delante. De la que estoy esquivando, ¡quita! Vale, le doy con el codo, así. Te comento. Mantén pulsada la tecla control y haz clic sobre el blanco que has elegido. Vale. Vamos, sí, mi idea es hacer un ataque no letal, Vale, está bien que me lo digas, pero funciona igual, aunque tenga otras consecuencias. Vale, bien. Entonces, ahora esto hace lo siguiente. Primero, te dice a qué distancia está el blanco que has elegido. En este caso es evidente que está ahí, a quemarropa, a distancia de cuerpo a cuerpo. Y además, hace que Fantasy Grounds, cuando tú ahora tires las tiradas de ataque o de daño, las aplique sobre este personaje en concreto, ¿vale? Entonces, ahora, o sea, que ya no tienes por qué arrastrar sobre el Combat Tracker los dados, ni tampoco tienes que ir sobre el mapa. Haces doble clic en tu disparo, en tu pelea. Dos unos. Eso es una pifia. En esta situación se permite usar un Benny para aludirla. Una pifia. Vamos a usar un Benny. Vale, vale. Hay ambientaciones en las que no se permite. Ya, aquí nos llevamos. Ahí vamos, otra vez. Bueno, bien. Ahora sí. Pero espera, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué no...?
Perdona, que has hecho una tirada de la habilidad Fighting, ¿no? Sí. No vale. Tienes, o sea, no vale nada, ni la pifia, ni nada. Tienes ahí una habilidad que os he puesto que se llama Lucha, ¿la ves? Ah, Lucha, perdón, sí. Usa eso porque vale, si no, no... Mi Beni de vuelta, ¿entiendes? Sí, 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 te lo doy. Te lo devuelvo. Beni, epa. He hecho uno de vida. A ver. Un Beni para Sinaro Roll. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a tirar pelea entonces, ¿no? O sea, lucha. Lucha, lucha. Vale, ahora sí, ¿ves? Tú verás si quieres usar un Beni o no. Nada, da igual. Yo ya les veo vale. Que... Yo creo que... Nah, vale, nada. Pues ahora, siguiente turno. Vale, Jake... joder, nuestro halcón está aquí que se sale. Además con la dama de corazones. Es el primero, rapidísimo. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer Hawk? Que está... Se las tiene que ver con dos Yalur. Pues es que yo creo que realmente sí que va a surtir efecto. Entonces, como me estoy creciendo, pues creo que voy a seguir con la misma táctica. Vale, pues adelante. Tienes que tirar pelear. Y si tu tirada de pelear supera la defensa que lo hace... Jodo, vale, bien, un 14. date cuenta, con la defensa sumas a tu parada más 2. Con la defensa total, lo que haces es, si tu tirada es mejor, tienes eso, pero nunca va a ser peor. O sea, si la tirada es un 2, tu parada sería la misma. Vale, 14. Tu parada normal es de 5, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues ahora es el turno de Sinaro Rul, ¿vale? Que está ahí combatiendo con dos Yalur. ¿Qué es lo que vas a hacer, Sinaro? Pues nada, intentarle un codazo a este y al fallar le intento dar un codazo al otro. Pues selecciona el blanco y dale a lucha. Bien. Vale, es un impacto, tira el daño. Es no letal, ¿verdad? Tu intención. Sí. Vale. ¿El daño cómo lo tiro? ¿Con... Lucha no tienes ahí un código de daño, sí, ¿no? Unos dados al lado de la... Ah, sí, el 6, es un dado de 6, ¿no? Sí, es tu fuerza. Vale. Pum. Vale, bueno, pues lo tenemos aturdido. ¿De acuerdo? Aplico el daño, porque no voy a usar Beni. De acuerdo, pues le das con el codo en el plexo solar y retrocede un paso con un solo pie y se queda ahí intentando recuperar el resuello. Y ahora es cuando actúan los Yalur. Bueno, Hawk, van a por... No, se paran y se quedan tensos, están furiosos. Y miran con sus ojos, moviendo los globos oculares, van mirando sin perder de vista a su enemigo más cercano. Uno de ellos sigue escaneando el campo de batalla, mientras el otro está fijo en Caliban. Yo les apunto mientras tanto. Bien. Entiendo que te separarás un poquito. Sí, sí. Bueno. Le doy un paso atrás. Vale, bien, pues Caliban, tú tienes... Pues yo le susurro a la lideresa, ahora nos vas a llevar a ver a tu metal sabe. Vale, bien, le cuesta un par de segundos, pero al final dice algo, dice unas palabras... Y aparte de que tu traductor ya está bastante sintonizado con este idioma y que desde la estrella errante que se va acercando a bastante velocidad, el profesor Klein también capta perfectamente ya el significado, la actitud de los Yalur pone de manifiesto que les ha pedido que se queden tranquilos. Eso sí, una tirada de notar gratuita permite descubrir un buen número de Yalur que empiezan a acercarse. Estamos hablando de unos 20 o 30 Yalur
que se están acercando poco a poco hacia la zona. Cuando digo poco a poco es que son los primeros son perfectamente conscientes de este duelo que está teniendo lugar ahora con su lideresa amenazada de muerte y deciden caminar despacio a la expectativa, pero evidentemente con intenciones de acercarse. Un momento. Vamos a ver. Vale. Tenemos noticias de Carla. Está en camino, ¿no? Entiendo. Sí, está en camino. Bueno, habéis visto allí cerca de Hawk, ¿vale? He dibujado un garabato para que veáis dónde estaría la entrada de esa sala. Hacia allí os conduce, ¿vale? Uh-huh. Bueno, la entrada es una puerta rústica para vosotros. Siempre suele estar vigilada. Ahora mismo, con vuestra distracción, evidentemente ningún guardia está ahí, sino que se han puesto a pelear con vosotros. Y bueno, la puerta está cerrada y una herramienta similar a una llave arcaica, ¿vale? Aparece en las manos de la Yalur, si es que se lo permites. Sí, eso sí. De hecho, mientras vamos allí, le voy susurrando en plan, estoy activando el módulo, un módulo de compasión nuevo que me he instalado, y le digo, como ves, no hemos hecho uso de fuerza letal. Espero que comprendas que nuestras intenciones no son tan malas como podrían ser. Tú percibes una rabia contenida, casi parece ofendida incluso, ¿vale? Y ves que se está conteniendo porque no es un ser que esté acostumbrada a... Ella no está acostumbrada a ceder, ni mucho menos. En esta comunidad se hace lo que ella dice, pero es perfectamente consciente de lo que está en juego y no le queda más remedio que ceder, pero le cuesta muchísimo. Tú eres consciente de eso, soy, ¿vale? Soy consciente de ello y en el fondo lo compadezco. Le digo, a veces está encima de la bota, otras veces está debajo. Es cuestión de saber cuál es tu papel. No te entiende. Sí, tampoco lo pretendo. Vale, no te entiende el concepto bota para ellos que van descalzos, tampoco significa nada y el idioma es bastante nuevo para ellos. Vamos, es su primer contacto con seres fuera mundanos, como dicen ellos. Vale, pues va a desbloquear la entrada. Se va a hacer a un lado, bueno, siempre permitiéndote tener el control de la situación, ¿vale? Es decir, yo entiendo, o sea, que mis compañeros vamos todos juntos, no entiendo, ¿no? Sí. Estáis, como veis, estáis muy cerca. Digamos que los Yalur, los que se acercaban, se quedan a una distancia prudencial, podrían lincharos en dos asaltos y los que estaban allí peleando con vosotros, aunque no los voy a mover en el mapa, pues digamos que hacen una especie de semicírculo, ¿vale? Quedándose, pues, vosotros estaréis entre ellos y la entrada, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, pues eso, la puerta ha cedido, la ha entreabierto un poco, ha hecho intención de retirarse hacia atrás, se va a retirar todo lo que tú le permitas porque... ¿La tienes sujeta? Lo justo, para que pueda abrir la puerta, pero siempre va a estar con la pistola... Vale, supongo que tú tienes un ojo también pendiente de posibles amenazas y eso, ¿no? Sí, bueno, yo imagino que mis compañeros me están haciendo la cobertura. Mientras yo avanzo con ella, ellos me cubren las espaldas. Sí, eso pero... es, yo avanzo de espaldas a la puerta y apuntando a la gente y mirando sobre todo a los que se acercan, mientras tanto. Vale, los que se acercan dejaron de hacerlo, ¿vale? Están en dos rondas, estarían a distancia de combate si lo decidieran, ¿vale? O sea, que tendríais dos rondas antes
de entablar combate con ellos cuerpo a cuerpo. Vale, vale. Vale, tú te acercas de espaldas a la puerta, es decir, retrocedes, y cuando llegas a la altura de la puerta, ¿qué haces? ¿Te haces a un lado? ¿Entras? Bueno, primero entraría yo con ella. O sea, abre la puerta, pero la empujo hacia adelante para que ella pase la primera. Ah, vale. Vale. Ella no pretendía eso, no pretendía entrar. Eso es lo que yo intentaba explicarte, es que ella intentaba hacerse a un lado hasta ella va a entrar conmigo. Hasta el punto en que tú se lo permitieses. Entonces yo entiendo que tú no se lo permites y lo que haces es conducirla hacia adentro, ¿no? Efectivamente. Si la dejamos salir, van a entrar aquí a por nosotros, nos van a masacrar. No, vale, es un muro de vida en este momento. Bueno, pues tú entras, Shinaro llega a la altura de la puerta, digamos que está a un lado. ¿Qué haces, Shinaro? ¿Te quedas ahí fuera encañonando a...? Sí, yo me quedo en la puerta haciendo que no entre más gente. Vale. Entre Hawk y, si él quiere, vamos, y eso, y vigilando. Hawk, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, mi idea es intentar que Caliban me deje coger a la lideresa y que poder manipular el meta, ¿sabes? Sí, sí. Idea, ¿no? Y que Caliban, mientras tú piensas lo que hacer, él va a entrar, ¿vale? Entonces, si quieres, puedes entrar o hablar con él desde fuera o lo que quieras. De hecho, sí, tienes comunicadores. Sí, no, pues yo cuando lo veo entrar, entro detrás de él y digo, déjame, yo la controlo. Sí, espera que lleguemos al artilugio de nuevo, a la nave esta, intentaré manipularla y luego la controlarás tú hasta... a esta señora. Vale. Vale, pues entramos y con esa intención vamos. De acuerdo, y Shinaro se queda fuera, ¿verdad? ¿Shinaro? Sí, perdona, vale. En el umbral, vamos. Sí, vale, de acuerdo, pero ellos, los Yalur, están viendo que estás ahí. Cuando ven desaparecer a su lideresa, se ponen un tanto nerviosos, especialmente los que están más lejos que comienzan a acercarse, ¿vale? Tú puedes percibir, bueno, una tirada de notar, porque supongo que tú eres un tío curtido, pero quizá la tensión no puede contigo, evidentemente. Uh-huh. Tienes un 7, suficiente. Uh-huh. Esto para ti no es que sea un paseo, pero vamos, no te inquieta demasiado. Y haces un par de gestos que enseguida son interpretados como una amenaza peligrosa. Y consigues que duden y ganar un poquito más de tiempo. Se están replanteando qué hacer ahora mismo. Uh-huh. Mientras tanto, en el interior de esta rústica construcción, podéis ver pues un artefacto, los dos que estáis dentro, un artefacto, lo que ellos llaman el metal, ¿sabe? Esa sonda extraña, ¿vale? Y bueno, una tirada de notar gratuita, no hace falta que tiréis, os permite ver que está seriamente dañada, ¿vale? Se ve que ha recibido algún tipo de daño, ¿vale? Está llena de abollones y de pronto se enciende un LED, ¿vale? Que revela una cierta actividad en muy mínima en esta sonda. ¿Y ahora qué hacéis, chicos? Pues yo, tal como hemos hablado, hablo con Jake Hockriggs y le digo, Jake Hockriggs, hazte tu cargo de la líder de ellos. Yo intentaré manipular la nave. La nave, bueno, el... La sonda. La sonda, esa de color negro. Extraña. Nop, que es como se llama la lideresa, dice, hazme una tirada de astucia menos dos, Hawk. A ver, un momento. Ponte el menos dos y tiras astucia. Astucia es... Smart. Smart. Nunca me acuerdo que está en inglés. Vale, de acuerdo, estupendo, es lo esperable, un fallo. Un fallo por el menos dos, además, hay que decir.
Bueno, Nob dice algo en lengua Yalur y tú no consigues saber qué es lo que está diciendo, qué es lo que os está diciendo. Pero tú, Caliban, sí, tu módulo de traducción universal, pues lo que hace es sobreimpresionar en pantalla el texto de lo que está diciendo, ¿vale? Y lo que te dice es, por favor, no le hagáis daño. Yo hablo con ella, bueno, le digo, no vamos a hacer ningún daño a nadie. Igual que no te hemos dañado a ti, no vamos a dañar a nadie más. Solo queremos información para encontrar a nuestros amigos perdidos. Yo he visto... Te habla en Yalur, ¿eh? No te habla en Universal. Yo he visto cómo se fue Metal Sabe de Kra. Kra es la aldea, la primera aldea que conocisteis. ¿Vale? Entonces tú entiendes que ella tiene miedo de que pase lo mismo. No. Además, va a tranquilizarla, le voy a decir que no va a pasar lo mismo. Sé lo que hago. Haz una tirada de reparar. ¿Reparar o electrónica sería? ¿O reparar? Bueno, tengo lo mismo, tengo un 6. Reparar. Vale. Quizá Fisher puede echar un vistazo a esta máquina, Caliban. Caliban, tú con un éxito que has sacado un 4, tú, aunque no tienes ni puñetera idea de cómo funciona ese trasto, ves que está bastante deteriorada y a pesar de que tiene una actividad mínima, no está funcional, ¿vale? Sería necesario trabajar en ella si queréis intentar sacar más información. Y en ese momento, cuando tú estás llegando a esta conclusión con un examen desde sin acercarte a la maquinaria, tu compañero Hawk te lanza esa idea. Jake Hawk Riggs, parece que no vamos a sacar nada claro después de todo. Sonda está destrozada. Dime. Pero Fisok es un experto en todo este tipo de trastos. Seguro que él puede arreglar esto y... No dudo de la valía de Fisok para estos temas. Pero creo que le llevaría más tiempo del que disponemos. Pero, ¿por qué dices eso? Pero no dude tanto de mi palabra, Jake Hawk Riggs. Pero él puede arreglarlo. Y además, quizá eso... No entiendo su confianza ciega en ese ser saurio. Esa sonda no puede arreglarse. Tenemos que estar aquí un día trabajando entero. No disponemos de un día. Hay otros poblados, otros Metal Sabe. Intentaremos que nuestro acercamiento a ellos sea un poquito más suave. Un momento. Hazme una tirada de intimidar, Sinaro. Que si quieres que la situación se mantenga... Voy. Tú tienes que mantener el tipo. Vamos. Muy bien, ahí un 7, perfecto. No vamos a tirar contra nada, solamente quería ver un poquito cómo llevabas el tema. Perfecto. Tu sola presencia y el numerito que montaste para provocar este conflicto y lo que has ido haciendo después te confiere la etiqueta de sumamente peligroso para estos... Normal. E imposible de matar. Bueno, desisto de discutir con Jake Hoggris y le digo, de acuerdo, sí, cuando viene este hombre es capaz de... Salvo que lo impidáis, la nave va a llegar no lo impedimos. A las inmediaciones. No, digo, están Fiso, que está Corbett y, sí, claro, y cualquiera. Como nos han indicado, nos mantenemos a una distancia prudencial. Vale. Recibiendo ahí el audio. Las órdenes las instrucciones de evacuación las vamos a cancelar, entiendo, o vamos a continuar con ellas. Sí, nos envió un mensaje Hawk en el que ponía mantengan la estrella a una distancia prudencial. De acuerdo. Muy bien, perfecto.
Yo sigo con Caliban y le digo, Caliban, si Fishok arregla esto y podemos sacar información de aquí, quizás la enemistad de los Yalur se convierta en amistad. Y si un Yalur como no nos da acceso a otros poblados sabiendo que arreglamos metal, ¿sabe? Va a ser más fácil para nosotros. Ante ese razonamiento no puedo más que quitarme el sombrero si lo tuviera. Así que, de acuerdo, esperaremos a que llegue Fishok, el saurio. Y, vale, esperaremos. Dale. Pero mi examen preliminar me indica que esta nave nos llevará más de un día arreglarla, esta sonda, con lo que igual no dispongamos de tanto tiempo, Jake Hoggriggs. Fishok está en la nave, entonces tendréis que aterrizarla, hacer a que la nave aterrice. Comunicamos con Carla. Sí, y sí. Cómo no, directamente con... Sí, a ver, que lo entiendo, que no hay ningún problema. Lo que me gustaría saber es a qué distancia del poblado, si es que la hay, hacéis aterrizar la nave. Yo creo que lo suyo sería que aterrizaran en el medio del poblado, ¿no? Para acojonar más. Si es que estamos en un punto que lo que haremos es difundir medio respeto, ¿no? No sé. Eso es lo que quiero saber. Que lo decían ellos, que están allí. Corbin Clay, necesitamos que acudan cuanto antes. Y sobre todo, no sea muy duro con nosotros. Las cosas se han descontrolado un poquito. Los sensores nos han informado de lo que está ocurriendo ahí, pero están seguros de que llevar una nave capaz de destruir prácticamente todo este planeta a la escena va a arreglar las cosas. Ustedes parece que se lo están arreglando muy bien. Intentaría limitarla. Decida usted la interacción con ellos, pero necesitaríamos tanto su ayuda como sobre todo la de Fishok. Sí, sí. Dígale a Fishok que traiga ese maletín de herramientas. Necesitamos de su pericia. Bueno, pues intentaremos ser lo más discretos posibles y acercarnos al poblado. Vale, pues tenemos algo como paracaídas. No hay nada parecido en paracaídas, ni nada parecido. Hombre, teniendo en cuenta que... No, no, teniendo en cuenta que el cometido principal de la nave es espacial, pues no... No, eso. Pues nada, entonces a lo bestia. Pero, luces, cañones... ¿Qué vais a hacer? ¿Aterrizar en el poblado o fuera? Aterrizar en el poblado. Vale, de acuerdo. Presentarnos ahí con las turbinas a tope, haciendo que las luces brillen, y descender por la escalera como si fuese esto... Por fin, hacemos algo con sentido en esta nave. No, no es tiempo ya para baños calientes. La maniobra de aterrizaje, por muy suave y plácida que va a ser, causa el pánico y la mitad de los Yalur presentes corren a esconderse y de los otros, entre seres que no saben qué hacer y se quedan sin saber cómo reaccionar, y otros que aferran más fuertemente sus cuchillos como si eso les fuera a servir de algo. Así es como se forma el comité de bienvenida. Bien, yo me he puesto un chaleco antibalas o algo parecido. Tu trajecito reforzado, ¿no? Lo que va a suceder es que... tú sales, entiendo que Fishok también sale, ¿no? Sí. Vale, pues salís de la rampa que está en la bodega inferior y ahí con los últimos restos del remolino de polvo que ha levantado vuestra maniobra, pues aparecéis. Si Carla no hubiera detectado que la situación es un poquito tensa, seguramente habría seleccionado algún tema de metal apropiado para acompañar este descenso, pero en esta ocasión, y como también parece demostrar a veces nuestra máquina favorita
Caliban parece que demuestra cierta conciencia o ciertos sentimientos, mejor dicho. Bueno, pues vais a bajar, se están abriendo, más que abriendo, alejándose aún más de vosotros, porque si Naro Rul hasta ahora había sido suficiente como para mantenerlos a raya, ahora mismo están desbordados, están intentando entender qué es lo que está pasando, intentando que en su razonamiento con tanta distancia tecnológica ante lo que está sucediendo, están intentando entenderlo y saber cómo reaccionar. Esto os da un tiempo precioso y desde luego os miran con una mezcla de admiración y terror a partes iguales. Uh-huh. Y los recién llegados, ¿qué es lo que hacen? Yo, pues lo primero ahí, no es grato ver esas miradas asustadas entre los salvajes, pero es por supuesto. Además es que, claro, hay una sorpresa y la apariencia de uno de vosotros les inquieta bastante. A Fisok lo ven muy normal, pero verte con ese bigotón, el gorro de lana, el pistolón arcaico ese que tienes, eso ya es demasiado para los Yalur, que terminan por no entender nada de nada. El Dios eres demasiado alien para ellos. Pues nada, yo intento avanzar lo más rápido posible hacia el edificio, ¿no? Entiendo que vamos. Sí, como queráis, vamos, lo que queráis vosotros. No, no, las instrucciones que me hayan dado mis compañeros. Uh-huh. Sí, yo les hago gestos, venid para acá. Yo ahí, sujetándome el gorro, ahí ayudo a Caliban a bajar el material que haya a Caliban a Fisok. A cargar con el material que haya traído y eso, y como unos soldados americanos aterrizando en mitad de una aldea vietnamita ahí, ignoro. Intento ignorar lo que nos rodea. Muy bien. ¿Quiénes entráis? ¿Yo? Yo entro. Vale. Entonces, Sinaro, tú sigues quedándote sí, fuera, ¿no? Exacto. Vale. Es, cierro la puerta de la bodega de la nave. No vaya a haber... Vale. Bueno, no te preocupes. Yo me encargaré de que no anden husmeando. Yo no sé si tu personaje, Sinaro, siente celos profesionales o no, pero tienen más miedo de ese cacharrazo de metal que acaba de aterrizar ahí que de ti, pero bueno. No pasa nada, yo lo uso en mi favor. Yo vale, cuando dices eso, Sinaro, lo único ahí le digo, no quiero que se derrame ni una gota de sangre. Bueno, díselo a ellos, han sido los que han intentado rajarme. Yo solo me los quité encima. Y entro para dentro. Bueno, pues de acuerdo, entráis, los recién llegados entráis y lo que veis es a Caliban, que sujeta casi necesariamente a Nob, la lideresa. No, la sujetaba ahora, habíamos cambiado los papeles, y estaba manipulando, observándola esto y la estaba sujetando... Cierto, pues... Riggs. Sí, pero la sujeción es bastante laxa, vamos, que si quisiera escapar, un poco... Bueno, se encontraría con Sinaro, no creo que la dejara llegar muy lejos. Realmente está preocupada por lo que le pueda ocurrir a su divinidad metálica. Y ahora mismo... La intento tranquilizar, así como me estaba sugiriendo mi compañero Jake. Es que has demostrado demasiado interés, te has acercado mucho, quizás hasta lo hayas tocado. Y está muy nerviosa, muy intranquila. Bueno, sin más, yo se lo digo, le vamos a sanar, como mucho, no se preocupes, no te preocupes. Bueno, Fisok, tú te encuentras con ese artefacto cónico, ¿vale? Y bueno, no hace falta que tires, tú efectivamente te das cuenta de que está dañado, ¿vale? Y que si de verdad quieres intentar arreglarlo, pues va a ser algo difícil, que va a llevar tiempo, pero desde luego nadie mejor que tú en todo este planeta, bueno, en todo este sistema, que viene a ser lo mismo, para ocuparse de esta tarea. Dime.
lo que querría es, aunque no tenga ningún módulo el droide, pero traerlo y ver cómo que da vuelta, ¿sabes? Como que está escaneando o algo así, para que estos aliens, pues que eso que han rechazado, ese regalo divino que les habíamos otorgado, pues que vean que tiene una utilidad muy útil con su dios, ¿sabes? Como para dejarles ahí tope fascinados. Vale, pues sin problema. Puedes traerlo, esto va a intranquilizar todavía más a Nob. Los otros, entre ver la estrella errante y una pelota metálica que vuela, pues realmente apenas la miran, ya puede que haya algún desmayo por ahí, quizás, son demasiadas emociones para estos Yalur, pero quitando alguna anécdota de este tipo no va a surtir demasiado efecto. Ahora, sí que sirve para que Nob, la lideresa, tenga algo más de lo que preocuparse, en el sentido de estar pendiente de lo que ocurre. Ya no solamente es el tipo frío y extraño que parece entenderla perfectamente quien presta atención. Ahora viene alguien más, quizá más afín, distinto, sí, pero más afín morfológicamente a su especie, como es un saurio, pero que también empieza a acercarse demasiado. Y tú, Hawk, eres evidente, ves, o sea, para ti es evidente que no está tensa. Fisok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cometer una reparación o...? Sí, intentaré ver lo que está y sí, puedo intentar sacar... Pues, más que intentar... Yo creo que más que intentar repararla para que esté en funcionamiento, intentarle sacar datos, porque no vaya a ser... Bueno, no sé si piensan bien, a lo mejor lo hemos comentado Corbett y yo al llegar, pero para que no coja y se eleve como hizo la otra, que la repararon y se fueron. Entonces, pues a lo mejor extraerle datos para saber dónde es su ruta o algo así, ¿sabes? Como extraerle la base de datos, a lo mejor. Bueno, pues en ese caso, me vas a hacer una tirada de reparar menos dos, ¿vale? ¿Puedo ayudarlo de alguna manera, Gon, yo? Sí, puedes ayudarlo. Tú puedes hacer una tirada de reparar menos dos y cada éxito y aumento será un más uno para él. Vale, pues voy a intentar ayudarle. Esto que vais a hacer es un diagnóstico, ¿vale? Porque él quiere una cosa que va a requerir de cierto conocimiento previo, que es lo que está intentando conseguir ahora. Vale, pues ¿ya? Yo le comento mis primeras impresiones de ese primer vistazo que he hecho yo para darle sentido a la ayuda que le voy a dar. Entonces voy a hacer una tirada de reparar menos dos para intentar ayudar a Joan. Venga, adelante. Venga, pero no lo consigo. Es un fallo, con lo cual no tiene ningún beneficio hecho, pero vale, el menos dos es por la tecnología de la sonda, que es claramente alien y desconocida para vosotros. Este es el menos dos, ¿de acuerdo? Vale. Adelante, Fisok. Repair, ¿no? Sí, menos dos. Vale. Vení. Vale. Vení. Venga, ha sido un fallo, o sea que tiramos. Uy, ¿qué es? Espera. No vale, y creo que bien, te ha venido bien. Pon el menos dos. No, porque estaba tirando esto. Has tirado vigor. Bueno, como has gastado un Benny, no pasa nada. Ese es el Benny que ibas a. Vale. Sí. Haz la tirada con menos dos y ya está. Vale. El Benny ya está descontado, que es lo que nos importa, y ya está. Oye. Joder, la puta. Bueno, pues la última. Bueno. ¿Qué ha sido eso? No sé, tío. Que me está costando mucho porque me... Ah, vale, que tienes algún problema técnico. Sí. No me deja arrastrar ni nada, entonces... Ah, no. Haz doble clic y no arrastres. Vale. Pues menos dos y ahí está. Es más vale, ahora sí. Ahora te ha venido bien. Vale, nueve. ¡Ha costado por tensión! Nueve. Yo creo que has sacado esta tirada por agotamiento. vamos a ver. Realmente, sacar información de ahí va a ser prácticamente imposible. Sin embargo, teniendo un aumento además en la tirada, tú eres capaz de conocer los rudimentos
de su funcionamiento, como para reparar esto selectivamente, de tal manera que las cosas que a ti no te interesen, como que salga volando, que os pueda apresar, tal, pues no vayan a funcionar. Eso sí lo has conseguido, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, tú tienes un conocimiento de esta máquina que te va a permitir abordar la reparación, y además vamos a hacer por el aumento que la penalización baje a menos uno, ¿vale? Entonces, adelante. ¿Ahora puedo repararla esto, normal? Sí, pero esto va a llevar tiempo. Tú sabes que esto puede llevar tranquilamente 4, 5, 6 horas, lo que sea. El resto del día. ¿Vale? O el resto del día, dependiendo de cómo vayan las cosas. Antes de que, mientras Fishok se pone allí a cachivachear, ¿qué es lo que vais a hacer los que estáis allí dentro? Yo me dedico a observar a Fishok y su procedimiento de arreglo. No tengo mayor interés. Vale. Observar esto. Como es habitual en ti, activarás algún módulo de ahorro de energía y ya está, ¿verdad? Sí, seguramente. Y no bajes el brillo a la pantalla. ¿Cómo se entra a pantallas? Por mi plane. ¿Qué hace el profesor? Yo hasta cierto punto no sé si sería mejor llevarnos la máquina. Subir la nave. No me siento cómodo en esta situación. Por Dios. Saltar. Pueden saltar. Esos salvajes pueden saltar en cualquier momento. Y eso sería lo peor para todos. Pues que sea ella la que le diga que vuelva a su rutina. Bueno. De acuerdo, intentaré convencerla para que les diga que se mantengan alejados y confíen en nosotros. Si necesitas un traductor, Corbett Klein, yo estoy aquí. No, Corbett empieza a controlar los rudimentos y aunque todavía no llega a la pequeña precisión que empieza a tener tu módulo de traducción universal, sí es cierto que lo puedes suplir con... Sí, pero alma. Es que era una vacilada, más que nada. Ah, vale. No será difícil. Cuando el interlocutor te tiene miedo, es fácil hacerle entender las cosas. Y vosotros os habéis ocupado de eso. Pues... Desde dentro de la máquina digo, ¡Corbett! Creo que la podré llevar para adentro, ya es seguro. ¿Llevar para adentro? ¡A la nave! Les convenceré de que se mantengan atrás. Quizás si intentamos llevarnos esto, será el detonante de lo peor. Pues nada, sí, yo voy a intentar hablar con Nob y decirles que confíen en lo que está pasando, que estamos intentando arreglar el Metal Sabe y que no deben preocuparse por nosotros. Que... Refréscame la memoria, Corbett. ¿Tu personaje tiene una bonificación a persuasión, a persuadir? Sí, creo que sí. ¿Sí, no? Haz una tirada que no valga para nada, para verlo si tienes. Creo que no. Tira, haz una tirada a ver lo que pasa. Vaya, me gastaba vale, ahí. No. De acuerdo. Vale. Bien. Vas a ponerle un más uno a tu tirada, ¿vale? Por la situación en la que está, lo que ha vivido. Se ha perdido el aterrizaje de la estrella errante, que también habría sido impactante, pero bueno, está lo suficiente de los nervios como para que... Muy bien. Hazme una tirada de... El mejor Yalur que me salga ahí. No matas a Mayalara. Yalara no matas a... Hasta allá. Mira, qué buena. ¿Ves? Sí. Estupendo. Bueno, pues mira, de la misma manera que conseguiste caerle como un petardo a la líder de Kra, la primera comunidad que conocisteis, en circunstancias tan
adversas y extrañas, vas a conseguir, quizá porque al final es un ser sentiente y necesita algo o alguien en quien apoyarse, vas a conseguir que tenga un cambio de actitud con respecto, o sea, que su actitud sea muy diferente con respecto a ti de lo que lo es con respecto a tus compañeros. Y vale, va a acceder a lo que dices y además, a partir de ahora, puedes añadir, en vez de +1, +2 a cualquier interacción con ella. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, yo el resto de la tarde lo pasaré intentando repartir barras energéticas entre lo que parezcan niños. Shinaro, tú supongo que vas a seguir de guardia allí, ¿verdad? Sí, sí, yo en principio no tengo más intención que estar ahí apoyado en el quicio de la puerta. Vale, hazme una tirada de notar. Vale, suficiente. Es un éxito. La lideresa, ordena a los Yalur que sigan con una cierta normalidad dentro de lo posible, ¿vale? A regañadientes le hacen caso, no por desafiar su autoridad, sino por una genuina preocupación por la seguridad de alguien a quien les importa. Pero aún así, te das cuenta de que de cuando en cuando aparece algún Yalur que se acerca por las inmediaciones para no perder comba de lo que está pasando y si sigues en el mismo sitio, si estás cansado, si te metes dentro, si sigues con esa actitud de ser extraño, duro y peligroso, ¿vale? ¿Tú te das cuenta de eso, de que no deberías relajarte? Yo a uno que veo que me está mirando así, le miro fijamente como para que se dé clara cuenta de que le estoy mirando. Bueno, y tamborileo con los dedos en el cañón de mi blaster. Pues haz una tirada con +2 de intimidad, porque los efectos especiales todavía duran. Muy bien, pues de acuerdo, sigues dando el tipo duro y peligroso, ¿vale? Así que con todo el escenario a tu favor, están ahí. Uh-huh. Yo disfruto, ¿vale? Ahí acojonando a estos cabrones que me intentaron acuchillar. Pues mientras tanto, Fiso que está ahí cachivacheando, y bueno, vamos a hacer una tirada Fisok de reparar. Sí. -1. Eso es. Uy. Joder. Bueno, el 4. ¿Pero qué has hecho ahí? Doble clic. ¿Doble clic? ¿Y han salido dos tiradas? Sí. Pero bueno, ahí está el de -1. O sea, el vale, primero que sí, es vale, el 4. Perfecto, perfecto, sí. Tienes que calibrar el ratón ese. Sí. Vale. Bueno, eso es un éxito, ¿vale? Con lo cual, después de unas 5 horas de trabajo, de pronto, y no deja de sorprenderte porque tú pensabas que lo tenías mejor controlado, pero no ha sido así, aunque no sucede nada de lo que temías o de lo que intentabas evitar. De pronto, un poco por sorpresa, se activan ciertos módulos. Ves lo que parece ser, aunque para ti no tenga, no sea demasiado familiar, al fin y al cabo parece una rutina de chequeos y de iniciar sistemas. Pero evidentemente, tu preocupación por mantener su sistema propulsor bien controlado y tal, pues ahí por ahí no hay problema. Uh-huh. Pero lo que no te esperabas, y se ha escapado un poquito a tu operación de reparar este cachivache, es que de pronto comenzáis a oír cómo este trasto empieza a comunicarse.
Y dice algo así como, ¿quiénes sois? Pero lo dice en Yalur, ¿vale? Es una versión que suena muy metálica del lenguaje Yalur. Klein, si está dentro, sabrá lo que dicen. Caliban sabrá lo que dicen. Y tanto Hawk como Fishok podéis decidir si lo entendéis rudimentariamente o no. Lo que os apetezca a vosotros como jugadores. Yo no creo, para nada. Pero como ha dicho Caliban que estaba ahí en modo ahorro de energía, me imagino casi que es como un aparato que estoy metido dentro o algo así. Bueno, imagino como saliendo entre los cables y llamando a al cacho chatarra para... ¡Caliban! ¡Están hablando! No, yo cuando sales ya ves a Caliban despierto. Tenía activado el módulo de oído. Así la que alarma. Me ves así un poco estupefacto y te hago una señal de que calles. Y me identifico. Mi nombre es R. Caliban Kell. Me acompañan Fishok, Corbett Klein, Jake Hawk Riggs y Sinar Rule. ¿Quién eres, ser? Tengo un fallo en visión. El problema no es que tú lo entiendas mal, sino es que el lenguaje este tiene un vocabulario limitado para ciertas cosas. Y no veo a tú. ¿Qué eres? Soy un ser sintético, no muy distinto de ti. Función. ¿Quién eres tú? Función, motivo principal. Recuperar a mis compañeros. Rescate. ¿Cuál es tu destino? ¿Y tu objetivo? ¿Tu máquina salvadora? Sí. Podría decirse que sí. Soy una máquina salvadora. ¿Y las otras quiénes son? Son seres orgánicos. No son máquinas salvadoras. ¿Qué son? Hay tres humanos y un saurio. ¿Función principal, motivo? Ayudar a la máquina salvadora. ¿Qué cojones estás hablando? ¡Cállate! ¿Qué te dice? Loca. Ignora a ser desagradable. Todas otras ayudantes, ¿tú? Todas. Yo soy el líder. ¿Todos salvadores? Sí, todos salvadores. Bueno. Sí. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu objetivo aquí, en el planeta de los Yalur? Me has preguntado un montón de cosas, ahora es mi turno de hacer preguntas. Accidente. ¿Tuviste un accidente? ¿Viniste en una nave que se estrelló aquí? Jefa, líder, accidente. ¿Puedo intentarle tocar los módulos estos de habla para cambiarle? ¿O algo así? El problema, o sea, no está funcionando mal. Lo que pasa es que no debe conocer vuestro idioma universal, ¿vale? Y está hablando en un idioma que conoce un poco. Yo voy haciendo traducción simultánea para mis compañeros. Que el problema de este idioma es que tiene un vocabulario demasiado limitado para cierto ámbito tecnológico.
y no tiene un puerto USB en el cual le pueda conectar el traductor nuestro, universal, para que hable algo decente. Sí, sí, claro que tiene una interfaz, pero no es USB, es tecnología alien, es un Mac, entonces si no tienes otro Mac no va a funcionar. Si no tienes otro dispositivo alien Apple, no va a funcionar. Pero buen intento, Fishok. Me pregunto, ¿dónde accidente? ¿Dónde? ¿Coordenadas accidente? ¿En qué punto accidente? ¿En planeta accidente? Tú no... servidora. Pero quiero serlo. Tú no... Tú... máquina salvadora. Pero no, tenemos no necesario. Necesitamos saber dónde irías. Si pudieras irte de aquí, ¿cuál sería tu punto de reunión con tus semejantes? Busco ayuda. Quedar hasta encontrar ayuda. ¿Dónde? ¿Dónde buscas ayuda? ¿En qué lugar? Aquí. Maldita sea. ¿En tierra de Yalur? Otra nave como tú. Otra sonda. Otra máquina servidora. Secuestró a mis compañeros. Y se los llevó. A otro punto de este planeta. ¿Dónde? Los quizá robó. Quizá ellas... Se los llevó. Quizá ellas... Sí, útiles y ayudar. Pero tú no, máquina salvadora. No me has respondido. No interesa, máquina salvadora y ayudantes. Yo digo, quizás así lo arregle y le meto un zambombazo. Bueno, es una máquina, ¿no? Salvo que quieras hacerle daño a los sistemas, si solo es un costo. ¿Qué necesitas de mí? Joder, si puedo convencer. Hawk. ¡Qué horror! Hawk. Tenemos ¿sí? a... ¿Sí? Hazme una tirada... Espera un poquito. Hazme una tirada de agilidad, ¿me vale? O fuerza, lo que quieras, pero con... Con que saques un 1, ya vale, o sea que ni tires. Perfecto. Cuando Fishok le pega un cacharrazo al Metal Sabe, Nog pega un respingo, intenta abalanzarse contra él, pero lo hace de manera... Bueno, espérate, no sé si está dentro. Klein, ¿tú estás con Nog dentro o estáis fuera? Yo me imagino que puedo estar fuera. Vale, entonces, olvidad lo que he dicho, no está presente, no va a reaccionar ante el cacharrazo que le pega. Solo escucháis el clon que le ha metido y ya está. Adelante, Caliban, estabas intentando decir algo. Sí, que quiero preguntarle, ¿qué necesitas de nosotros? ¿En qué podemos ayudarte? Máquina salvadora no sirve... Mí. No te he preguntado de qué te puedo servir yo, sino qué es lo que tú necesitas. Amigas tus útiles ayudar. Lo que te quiero decir es que los compañeros esos que tú dices que se los ha llevado un artefacto similar, sí que deben ser útiles. Ya, me queda claro, pero la cuestión es que se ha llevado. Es lo que intento arrancarle a este bicho que me habla en Yalur. Pero vale, no se suelta prenda. Pues consigue que crea que eres válido para algo. Sí. Ya, la cuestión es que, pero que no me guste repararla para que se nos lleva secuestrados. Tú le has dicho que eres un... Una máquina de salva rescate. Y que los demás son
Pues como tú, pero a tus órdenes. Bueno, básicamente es así. Fishok, hay que demostrarle, esto lo digo universal, hay que demostrarle a esta sonda que somos de utilidad. Solo así nos dirá a dónde se ha llevado a Obliox y a su compañero. Intenta habilitarle alguno de los sistemas, el de visión, por ejemplo. Mientras lo dice, yo estaba con una palanca sacándosela para... Le he visto que tenía un adaptador totalmente funcional para mi futura sonda. Para ahorrarme algunos créditos. ¡Fishok! ¡Demonios! ¡No seas carroñero! Bueno, tú estás manipulando el artefacto en cualquier caso, ¿no, Fishok? Sí, sí, sí. Yo todo el rato estoy toqueteando. Vale, intentándole pues, subir y bajar niveles de energía o cosas así. Pues comenta... Vuelve a hacer una exclamación y hace una pregunta. Dice, ¿quieres saber qué estás haciendo? Fishok, ¿quieres saberlo? ¿Qué estás haciendo? Pero si yo no me entero, ¿no? Sí, ya. No, te lo traduzco yo. Ah, vale, vale. Fishok, pregunta, ¿qué estás haciendo? Deja de manipular sus entresijos. Intenta habilitar algún sistema. Como tú no... De visión. Solo intento curarlo. Dile que le intento curar. No, Fishok, te conozco demasiado bien. Habla y calla. Seamos serios, Fishok. Vuelve a insistir y pregunta, ¿qué hace ella? No lo entiendo, pero sé que son las mismas palabras que antes, así que le digo, sí. ¡Que le respondas eso! ¡Que le estoy curando! ¡Dile que yo le he curado, que puede hablar gracias a mí! ¿Pero tú qué intentas, Fishok? ¿Estás intentando quitarle piezas? Yo ahora le estoy intentando sacar el ojo, pero vamos, que pues cualquier mierda, pero le he estado toqueteando. Y le... ¡Dile que gracias a mí, a vuestro jefe, le está pudiendo hablar ahora mismo! Dice que será tu esclavo si lo necesitas. Dice que ha nacido para servirte a ti, máquina de metal. ¡Eso, eso! ¡Lo que está diciendo! La máquina de metal dice que no necesita un esclavo. Necesitas a alguien que te habilite los sistemas. Vamos a empezar por el de tu visión. No podías vernos, ¿no? Eso es lo que dice. Eso es lo que necesita. Eso es ser útil. Fishok, céntrate en su sistema de visión. Vamos a intentar salir cuanto antes de este maldito planeta. Vale. Pues, ¿hace falta tirada para eso? Sí, sí, sí. Dando una tiradita... ¿Con menos uno ya, bueno, ya nos conocemos? No, estoy intentando hablar con ella para que nos diga, que nos dé alguna idea de cómo poder acelerar esa reparación. No diga, tocadme el cable azul, ¿no? ¿Nos puede ayudar a sí mismo? Para este nivel es el equivalente a una tostadora. O sea, tiene el problema, pero no te puede explicar qué le pasa. Vale, vale. O sea, que con un menos uno... Y no puedes usar herramientas USB, que te quede claro. Vale, lo hago todo con las manitas. Lo que seguramente será es que... es que si Caliban lo ve, es que le consigo sacar el ojo. Él piensa que es para mis proyectos de robárselo, pero en verdad no, es que está mal conectado un cable de dentro, ¿sabes? Como las bombillas que las tienes que sacar del cuenco para conectarle el cable. Bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte con el ojo o se lo vas a arreglar? No, ha dicho que se lo va a arreglar. Es que primero, si no acabo, ¿no? Primero gastar un Benny. Vale. Que si lo que quieres es rapiñarlo, no hace falta que tires, que lo puedes desmontar y quedártelo, ¿eh? No, ya, voy a intentar ahí para más que nada para que me esté apuntando a mí, ¿sabes? Y así lo puedo modular, que eso lo arreglaré, pero aparte me estará viendo a mí de primeras. Venga, vale, te dirá, mamá. Se lo rinde el ser que... Ahí está el 6. Bueno, vale, perfecto, pues el amigo Fishok es un manitas, ya lo sabéis, pero en esta ocasión... ha tenido que emplearse a fondo y parece que a la tercera o cuarta intentona de aproximar con una mentalidad diferente, no estándar, todo muy alejado de los USB, consigue repararlo
y bueno, de manera seguramente defectuosa, es lo que piensa FISOC, esos sensores empiezan a darle información a la máquina y tú ves, FISOC, que no hay nadie mejor como tú para entender ese idioma, cómo empieza a enfocar sus lentes de un lado a otro, ¿vale? Fijándose en los presentes. Y bueno, de pronto dice, tú sí útil, Yalur Grande. Él no lo entiende, FISOC, ¿no? No. Sí, él es útil porque es una herramienta. El ser grotesco hace lo que yo le ordeno. Dinos. Pero... tengo un resultado útil. Dinos, ¿dónde están? Pero ¿dónde Yalur, ha podido ir? Yalur Grande no salvadora. Yalur Grande arregla. Creo que tienes un problema en tu concepción del lenguaje de los Yalur. Salvador es sinónimo de arreglador. Son dos palabras que se emplean indistintamente. Entonces, deberías actualizar tu módulo de idiomas. Entonces, módulo de idiomas en Yalur, no, vamos, puedes decirlo como tú quieras. Puedes decir manera de hablar. Sí, bueno, sí. Conjunto, yo lo digo en español. Sonido. Entiéndeme que lo digo en español. O sea, sí, vamos a poner la capa de abstracción hasta eso. Vale. Te digo que yo estoy haciendo esfuerzo por hablar en chapuza aquí. Vale, pues venga, me apunto al tono. Entonces, sois útiles. Sí. Nosotras útiles. Ayuda a necesitar. Y de pronto empezáis a oír una especie de código, ¿vale? Unos pitidos, ¿vale? Y haced una tirada de astucia. El amigo FISOC tiene un +2. Una cosa, aparte de esto, ¿reacciona de alguna manera al ver la sonda? No. ¿No? Vale, o sea... ha estado fijando sus sensores en todos vosotros, en todo lo que podía, el movimiento que hubiera tenido. Vale. ¿Smarts has dicho? ¿Perdón? Sí. Tú tienes un +2. Yo gasto un Benny. Vale, wow. Tira una tirada lamentable. No, sigo fallando. Madre de Dios. Vale, bueno, sigues fallando, pero por lo menos no es un desastre como era al principio. Sí, era un desastre. Pero FISOC tiene un 10, ¿vale? Entonces, tú lo notas enseguida, lo entiendes perfectamente. O sea. Me caigo. No es que hayas. Intuido lo que dice, si no lo has entendido perfectamente, está transmitiendo unas coordenadas, ¿vale? Quiero decir, transmitiendo no, os está comunicando unas coordenadas. Vale. ¿Vale? Sigue con la secuencia una vez que acaba, sigue con la secuencia y tú entiendes las coordenadas y las puedes, digamos que extrapolar a un sistema lógico, ¿vale? Y las coordenadas que quería Caliban y que esta máquina no estaba dispuesta a dar, a no ser que los seres tuviesen alguna competencia tecnológica y de ingeniería, ¿vale? La apunto en un post-it y se la engancho a la sonda simplemente para que vaya a buscar al resto del equipo a donde estén en la reunión, para que aparezca la sonda con una enganchera metálica de esa, un post-it. Vale, pero ya tenemos algo. Lo puedes hacer si quieres, pero también tienes unos comunicadores. Nah, pero así queda más crunchy. ya que estuvieron a punto de... ¿Qué ha ocurrido al final? Que me he caído brevemente. Pues que esa secuencia de pitidos era un intento de comunicaros unas coordenadas. Vale. Que finalmente la sonda intentaba localizar ayuda tecnológica y capaz de reparar cachivaches
y por el malentendido del lenguaje, pues ha pensado que erais más bien una especie de médicos y los seres orgánicos no le preocupan en absoluto. Parece que tiene algún tipo de problema, digamos, técnico, ¿vale? Entonces, al cambiar la situación, pues, y entender la sonda un poco mejor lo que sois, al poder ver, eso ha sido buena idea, a pesar de que estabas llevando la conversación por un lado que no le interesaba la sonda, la idea de que activara el módulo de visión le ha permitido comprobar que tenéis tecnología que los Yalur no tienen y que además tenéis competencias técnicas, con lo cual ahora sí no puede moverse, pero su forma de ayudar es daros las coordenadas que buscabais, con lo cual tenéis esas coordenadas. Fishok ha sido capaz de entenderlas y extrapolarlas a un sistema estándar de depósito, de posicionamiento. Y ahora lo que está haciendo es un poco, pues, con su estilo, intentando convocar una reunión. Las he podido incluso dibujar. Las he podido incluso dibujar en un post-it y les llegará una especie de mini mapa súper asqueroso y gitano, escrito rápidamente y con bastantes marcas de sudor. ¿Qué coño es este piso? ¿Qué nos quieres decir? Pues eso, vosotros veis la pelota de playa metálica que tiene Fiso y que tiene una pegatina que es verde o amarilla. ¿Cómo es tu posi? Es amarilla, o sea, es el posi de toda la vida. Sí, sí, sí. Vale, vale. Que se engancha poco y le he tenido que poner un cacho de cinta americana para que se acabe de enganchar. Vale. Pues no sé si es suficiente. O sea, bueno, hay una cosa que entiende, es clara, tanto Klein como Sinaro la entienden al vuelo, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque pasa el cacharro volando y ya está Fishok haciendo de las suyas. Ahora, de lo que quería comunicaros no tenéis ni puta idea. Por eso, ¿qué coño quieres decir, lagarto? ¿Lo habéis conseguido una vez o no? ¡Claro, claro! Un ritual, jugando con los niños. ¡Pero qué demonios! Deja de jugar ya, que parece que nos vamos. ¡Espacio! Estoy logrando conectar con ellos. Bueno, pues tenéis las coordenadas. ¿Qué vais a hacer? Pues pirarnos de aquí, ¿no? Sí, nos montamos por la sonda. Bueno, y antes de irme le regalo mi comunicador. El físico. No tengo uno integrado en la cabeza, pero doy un comunicador a... Cuidado con lo que dice Fishok. ¿Dejáis la sonda o os la lleváis? No, yo me la llevo, o sea... No, yo ahí veo unos... No. ¿Cuál sonda? ¿La redondita o el Metal Sabe? El Metal Sabe no nos lo llevamos, tío. Yo me refería al Metal Sabe, a la grande. Bueno, qué necesidad... Fiso, tú que hablabas de la tuya, ¿no? No, de la grande, el Metal Sabe. Yo veo muchos créditos que ahorrarme ahí. No, esto ya no se trata. Yo no te dejo que te la lleves, tío. Un respeto, un ser sintético. No es un objeto que te puedas manipular. De todas maneras, Fishok, desde luego, si hay algo que arreglar por ahí, quizá puedas rapiñar alguna pieza más suculenta, quién sabe. ¿Por ahí? Por ahí, por esas coordenadas. Claro, todavía vamos a lidiar con más cacharros de estos. Claro, las coordenadas porque sois capaces de arreglar cosas. Y ahora quizá... viendo aquella escena en la que los que repararon la otra sonda fueron invitados, entre comillas, a irse volando con ella, y eso te ha preocupado a ti y te has cuidado muy mucho, que ha estado muy bien, de impedir que esta pudiera hacer lo mismo, ¿vale? Parece evidente por las coordenadas que las personas que buscáis deben estar allí. Tiene pinta de que las coordenadas son del accidente de la nave donde vinieron estas sondas, que buscan a alguien que sea capaz de repararlas. Tiene toda la pinta, compañeros. Yo les explico un poco lo que me ha comentado la sonda esta, que llegaron en un accidente, en una nave grande, digamos, tuvo un accidente, y estas simplemente, pues al final fueron como balizas que pidieron ayuda.
Bueno, sí, eso es muy interesante, pero lo más importante es que nos dice dónde está nuestro objetivo, sí, pero... a ver si salimos de este planeta. Pero tenemos que prepararnos ante una eventualidad de que estemos y haya algo mucho más grande que estas sondas, una nave alienígena. Eso quizá bueno. Te interese, Orbit Clay. Está bien, pero hasta que no echemos un vistazo no lo podremos saber, ¿no? Si la nave sí, buscaba ayuda es que estará inutilizada, así que podemos ir, sobrevolar con nuestra nave y echar un vistazo. Sí, sí. Simplemente extrememos las precauciones, compañeros. Sí. Me ha costado arreglar el desastre de esta mañana, pero creo que lo he conseguido. Lleno de colgantes, ya lo he. Bueno, ¿Ha cambiado algo la actitud de los Yalur con respecto a nosotros? No, Orbit Plane, ahí te va un Benny por la ocurrencia graciosa. Y es que una carcajada colectiva a medianoche se merece un premio. La actitud, realmente los Yalur... han visto que no le habéis hecho daño a Nob, con lo cual por ahí sí, siguen cagados de miedo, hablando en plata, y Nob sigue de los nervios por el tema del Metal Sabe. Entonces, pero, ¿se le puede enseñar a Nob que los progresos de Metal Sabe? Sí, sí, claro, es evidente que lo ha visto, eso sí que le gusta. Y la única duda que tiene ella es la misma que tengo yo. Si vais a dejar la sonda ahí y os vais a marchar, dejándoles la sonda, o os la vais a llevar. Yo por mí la dejamos. Sí, la dejamos. Sí. Estoy de acuerdo. El lagarto del solo no va a poder sacarla de aquí, así que dejamos. Vale, dejamos. Pues entonces, en ese caso sí, se tranquiliza bastante, y el hecho de estar prácticamente destrozada, que tenga una cierta actividad y que no se mueva de ahí volando, cosa que la aterroriza por lo que vio de la aldea de Kra, pues efectivamente se respira mucho más tranquila. Y la además, ¿va en serio lo de darle el comunicador? Por mi parte sí, se lo voy a dar, porque entiendo que tengo otro integrado en la cabezota. Este es en el fondo es accesorio, una va. Vale, pues en ese caso, el gesto le agrada, desde luego. ¿Vale? Y bueno, entiendo que vais a volver a la estrella errante, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que nos montamos y... Vale, pues vamos a ver cómo esa nave vuelve a levantar unos remolinos de polvo, que obliga a los Yalur a girar sus globos oculares en dirección contraria. Y haciendo un giro de 270 grados, lo podía haber hecho por el otro lado, pero mola más así. La nave gana altura y se dirige, no os preocupéis, se dirige hacia esas coordenadas. Esas coordenadas están hacia el norte. Con la velocidad que tiene vuestra nave, enseguida vais a recorrer una distancia que os llevaría días de caminata. Y veis que os acercan a la gran montaña que permanece invisible detrás de esa gran tormenta de nubes y de frío, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que veremos en la siguiente sesión, ¿vale? La siguiente sesión lleva por título Trasar y debería ser... la última, por lo menos la última parte, no sé si la última sesión, de esta búsqueda de Pranak. ¿De acuerdo? Muy bien, okay. Pues... Bueno, sí. Pues pensé que iba a haber una carnicería de piel verde y sangre amarilla, pero no. Pero no. Somos más civilizados que todo eso. Sí, macarras, sí, pero civilizados, tienes razón. Tenemos corazoncito. Sí. Pero matar sin necesidad, pues, no da el mismo gusto.
Ah, bueno, lo está diciendo el que sacó su fusil blaster. No, pero es parte, es una parte importante de mi argumentación a la hora de intimidar. Todo fachada. Y ellos no. Hombre, si el objetivo principal era intimidarlos, os aseguro que los habéis conseguido. Es más, no sé cómo acabará esta partida, si conseguiréis salir, si no conseguiréis salir, si todo saldrá bien o no. Pero aquí, dentro de, vamos, a lo que lo colonicen, dentro de muchos años, se hablará de unos seres míticos que los niños pensarán que no existieron nunca y que son cuentos de vieja para dormir y a saber cómo contarán vuestras historias. Pero habéis dejado una huella seguro. Pues muy bien, señores. Pues alejándonos de ese poblado, habiendo evitado esa gran masacre, para satisfacción de Klein, que ha logrado tachar un poco esa muesca de esa masacre del puesto arqueológico, nos dirigimos a esa nube tormentosa a la espera de descubrir lo que ocurre en el último capítulo de la búsqueda de Pranak. Freaky Boys Jam.